Mamá, ¿qué estáis haciendo viendo un hueón en un huenco? Plástico huenco. Así. Vamos, a ver, pueda. Sí. Marañados, marañados, un chef ideal. Se le quema el arroz y el agua igual. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Los quiero mucho. Lo quiero más que a nada, más que a mis hijos, más que a Colo Colo y más que a mi señora. ¡Evo! ¡Te pene! ¡Ya! ¡Ya! ¡Evo! ¡Daría el amor! ¡No! Pero en serio, ¿entre ustedes ha habido discusiones fuertes? Sí, muchas. Ha habido discusiones fuertes, ha habido desencuentros. ¿Pero han estado a punto de terminar? El proyecto, yo creo que no, no hemos llegado a eso, pero sí hemos tenido tiempos de distancia. ¿Y lo más cerca en amistad? Al punto de decir, oh, igual, besito. ¿A lo más cerca? No lo malo, lo bueno. Hoy está más o menos. Lo hemos escuchado juntos. Sí. En un espacio reducido. Sí. En un espacio reducido. Pero nada sexual, solo no, jabonarse uno al otro. Como un trío de gorilas que se acicalan. Jabonarse los pliegues. Bien. ¿Quién no se ha jabonado? Y Pancho lo dice, ¿ven qué se hace? ¿Qué tenía de malo? ¿Qué tenía de malo? Pero cuando llegó Edo, yo quiero decir que las mujeres del equipo se acercaron y me dijeron, oye, es bonito Edo, ¿ah? ¿Eh? Es que bonito, qué bonito. No, yo también lo encuentro mino. No, hoy lo vierais sin polera. Ya, qué tonto. No incomodemos al entrevistado. La historia de ropa. El único reparo que tengo con Pedro Rubinetti. La historia de mejores amigos. Es que en mi Instagram tengo una sección de mejores amigos. ¿Ya? Donde tengo mis mejores amigos y subo algunas historias. Pero a nosotros y a tu mamá. En pelota. No, sin polera. Subo algunas historias como más personales, más íntimas. A torso desnudo. Algunas a torso desnudo y claro, y este bueno encontró mejor idea que sacarle un pantallazo. A toda la imagen. Tiene un álbum. Y ponerla en un show en vivo a pantalla completa. ¿Tenemos la imagen? No. ¡Tenemos la imagen! 20 años de amistad, claro, hemos visto junto con Edo y él también nos ha visto a nosotros los momentos más malos que quizás podemos tener. Me acuerdo unos cumpleaños, solo los dos comiendo un bol con soufflé y no había absolutamente nadie más ni nada más que comer. Eso es lo peor, nadie más. Nadie. Quiero que veamos juntos esta imagen del recuerdo de los inicios de Leo. Mira. Oye, esta foto, si es que de verdad me emociona esta foto porque está mi hermano, que es mi productor ejecutivo ahora, y está ahí atrás moviendo el... Estaba a cargo de la música en ese equipo Aigua, que era prestado. Sí. Y ponía el cassette. Él ponía, claro, no era un CD, era un CD y él, no, no sé, él ponía la canción de inicio. ¿Cómo se te ocurre un cassette, güey? Bueno, algo de tecnología sí, teníamos. Po. ¿Sabes qué? No tengo idea, compadre. No. Pero es uno de los comediantes más exitosos que hay en nuestro país. Llenó recién dos veces el Arena. Y no viene solo. Viene con sus amigos, con Tomás y Alejandro Barros. ¿No los conoces? No. No me digas eso, si tienen el podcast más exitoso de Chile. ¿Un qué? ¡Un podcast! Pero como no saben lo que es un podcast, es un programa de radio, pero ellos mismos te lo van a explicar. ¡Mira! ¡Ahí vienen llegando! ¡Buena, chiquillo! Tomás va a morir. Mira el socio de la parrilla, el amigo de Ocarue. Gracias por venir. Tomás el amigo. Y Alejandro Barro. Goofy. Mejor digamos Goofy. Eso hay que decir. De esta manera damos inicio a este capítulo de Socios de la Parrilla. Nosotros este vino Dogma Reserva Especial Tempranillo y Cabernet Sauvignon de Viña Aroma, una empresa familiar del Valle del Maule. Vamos a hacer un salud, chiquillos. Después les vamos a pedir un regalo de Dios. Alejandro. Esta viña es de Jorge, por cierto. Sí, po. Todo es de Jorge acá. La receta del abuelo es de Jorge, todo. Barañao también. Nos hemos saludado, Barañao, Francisco Jaime. Rodrigo Barañao, gracias por estar con nosotros.
¿Es la primera entrevista en televisión en un programa de los tres juntos o no? Juntos, sí. Sí, sí. Televisión. Hemos estado en CNN, pero por separado. Y primer programa de televisión de dos en 25 años aproximadamente. Sí, pues. Sí, hace tiempo no estaba presente en televisión. Agradezco. Agradezco que ellos me incentivaron a venir. Llevo una cláusula. Entonces hagamos un salud por eso. Salud. Aquí no preguntamos nada complicado. Saludos. Aquí estás en homenaje. Hoy día es un homenaje, no entrevista. Recién hablábamos de... Homenajes. Homenajes. De hecho, homenaje al Happy, a la nueva ola. Sí. A Meloni Melame el otro día. También, a la revista. A la revista. Un programa buena onda, ameno, simpático, conducido por Francisco Saavedra. No, por nosotros tres. Al principio se llamaba Pancho y los demás. Nah, mentiroso. Pancho y otro. Pancho y los otros. No, nada que ver. Pancho y los amigos. Pero el canal dijo, no, en realidad pongámosle otra cosa. Oye, Este éxito del podcast. ¿Qué me pasa hoy día? Me estoy equivocando al principio. Esto no puede pasar en Viña. Esto, bueno, ya. Podcast. Ya está cometiendo los errores que no puede cometer después. Ahora, claro. Puede cometer todos esos errores ahora. Cuando estoy ahí, bienvenido a la sexual. A la sexual, que sí, me empiezo a llenar de fantasmas y miedos, pues, Pedro. Con ustedes, Luis Ariel, Luis Miguel. ¡No, ya! ¡Mentira! Igual tenemos la apuesta con Pedro ahí. Está la apuesta. Sí, tenemos apuesta. ¿Por qué tienen apuestas de qué? ¿De que se me va a ir mal o no? ¿Todos han puesto plata acá? Sí, hay un Hay una polla. Nosotros estamos incluidos y no... Sí. Nosotros dijimos, hagamos una apuesta. Oh, ya. Y lo dijimos como broma. Hagamos una apuesta. No, pero, una cosa también pueden apostar porque lo vas a hacer muy bien. ¿Estás prejugando? Sí, pero es que... Sí, hay gente, gracias, que cree que lo va a hacer muy bien y otros no. Hay gente que, mira, la apuesta es que lo va a hacer muy bien, es como 8 a 1. Que me acaban de insegurizar y me empecé a llenar de miedo. De hecho, la apuesta ya está en otros niveles. ¿Cuántos furcios va a tener? Ya. 35, 25, 8. No, pero en serio, expliquémosle a la gente que está conectándose, que no sabe lo que es un podcast. Expliquémosle a la gente. Que se queden ignorantes nomás. Ya, pues, Pedro. Después de 6 años, tampoco lo tenemos muy claro, la verdad. Pero es como un programa de radio. ¿Cuál es la diferencia entre un programa de radio y un podcast? La diferencia fundamental porque el programa de radio... Bueno, de partida el podcast es un programa de entretención que es solo audio, se supone. Aunque hoy en día se puede escuchar porque hay imágenes de apoyo, la imagen de apoyo es de apoyo. ¿Vos te hablas lindo? ¿Por qué no animáis Viña vos? Sí, con una elocuencia de aquellas. Se puede disfrutar por sí solo, solamente con audio, ¿ya? Y a diferencia del programa de radio que se emite por radiofrecuencia, en un momento específico del día, donde si tú no lo escuchas ya perdiste. Te lo perdiste, claro. El podcast está colgado en internet para siempre. Entonces, es on demand, entonces. Sí. Ah, muy bien. Clarísimo. On demand. Ni yo podría haber explicado. Sí, lo explicó bien. Pero aparte también la conversación tiene otra dinámica, los tiempos son distintos, hay menos publicidad entre medio, entonces también los parámetros editoriales son distintos. Claro, y no hay que estar poniendo una canción de mierda entre medio de la... Ay, Pedro, yo siempre he pensado que los podcasts son a todas las personas que las echaron de la radio y tuvieron que no lo asumieron nunca. Armaron su tema. En todo caso, el verdadero pionero en el tema de los podcasts es Pedro. Sí, Pedro. Pedro partió de él hace mucho tiempo. Hicieron el podcast 2008. Más mítico de la historia. 2008 partí con Vendetta Radio y 2009. ¿Vendetta Radio? Vendetta Radio y 2009 Tierra 2. Una maravilla. Que no lo quiera recordar la gente. Que no quiera. No soy yo. Oye, ¿por qué se llama Tomás va a morir? Bueno, lamentablemente el amigo acá, Tomás, no estuvo muy bien de salud un tiempo, hace como 5 años. Mira cómo tiene las venas aquí, mira, tapa el hoyo. Nosotros, esta historia se remonta al año 2001, ahí nos conocimos, somos amigos ya más de 20 años. Y claro, después de un tiempo de distancia, producto de la universidad, los trabajos, etc. Y malas decisiones de vida. Malas decisiones también de vida. Pésimas decisiones de vida. Horribles decisiones de vida. Nefastas decisiones de vida. No solo momentos puntuales, sino que transversal a los 20 años que han pasado. Sí, tomó muy malas decisiones. Bueno, en un momento Tomás nos informó que había tenido ¿qué era? Es un infarto. No es una angina de pecho, le da el color con el Él infarto. Dice que fue una angina de pecho, pero fue un... Sí, un infarto. Entonces, claro, ahí nos dimos cuenta que podíamos perder a Tomás en cualquier momento, nuestro gran amigo, y decidimos hacer un podcast para conversar con él, para después no sentirnos culpables cuando él ya feneciera, digamos. Porque es típico, si te muere un amigo, te preguntan, ¿qué hiciste tú por él lo último tiempo? Sí. Bueno, acá hicimos algo, podemos demostrarlo con papel. Claro, como no pasé tiempo con él, no hablé con él, pudimos haber conversado más. Y coincidentemente los tres en ese tiempo estábamos en una muy mala situación emocional, económica, estábamos pasando por malos momentos.
y nos juntamos a conversar, a recordar esos tiempos de adolescencia. ¿Qué mierda? ¿Pero te estoy escuchando, man? ¿Qué te burlas? ¡No me estoy burlando! Entonces nos juntamos más que nada como... No te toman en serio, güey. Yo lo estaba mirando con una sonrisa, contento. Burlesca. Contento, burlesca. De que al fin hay un amigo acá en esta mesa. Nosotros nos conocemos, somos amigos. Y verte acá me pone contento y por eso te miré con una sonrisa. Ahora interprete más la sonrisa. Agradezco. Para ganarme un qué pasa, güey. No, bueno, y esa es la historia. Nos juntamos como amigos para recordar viejos tiempos, para que Tomás se sintiera mejor. Y nos sirvió harto para recuperar, digamos, nuestras vidas. Y después se transformó en un podcast exitoso, quizás por lo mismo. Porque a la gente le gusta ver cuando la gente está en la mía. Muy exitoso. De hecho, muy entretenido. Y también queremos agradecer la generosidad que tienen ustedes para poder dejarnos mostrar hoy día en Socios de la Parrilla lo mejor de Tomás va a morir. Miren. Sí, espectacular. Tú me dije, no son los chistes los más que. Me gustan mucho. Son bastante simples, la verdad. Bastante simple, más pesado que portaavión a remo, por ejemplo. Más pesado que tanque a pedales. Exactamente. Mm. Más seco que empanada de talco. Más ordinario que axila con casco. Más ordinario que ataúd con calcomanía. Yo soy tan malo para estos chistes, güey. ¡Eso tiene nada! No, güey. Yo soy pésimo para estos chistes, güey. Llegaron a inspectoría el primer día que yo pisé los Andes Country Day College. ¿Qué hace un reo? Por tu aspecto horrible que tenía. Suteas, él dice sutea. Yo estoy seguro, porque es así, es que un abogado lo concuerde. Tú eres abogado, Eduardo, tú me puedes ayudar con esto. Tú me humillas una vez más con lo de mi carrera, Alejandro. No, de verdad, weón. ¿Qué vaya a hacer? ¿Demandarlo si no sabéis demandar? En telecomunicaciones, yo hice un curso de telecomunicaciones. Ah. ¿Qué fue esa weón? Es de corte del creído. Ah. ¿Pero qué pretende el ah? Es como de sobrado, pues. ¿Qué tan incapacitado expresivamente a tu amigo? Hay mucho que decir. Que me di cuenta que este espacio es súper grande y que cabe, por lo tanto, una cosa que yo siempre he querido. Un corazón. Un corazón. Tomás va a morir. Hoy hicimos Estudios Neverland. Sí, ahí vimos varias etapas de Estudios Neverland. Pues a la más incipiente, cuando no había nada. En esa mesa comemos ahora. Es una casona gigante. Ahora tenemos, sí, pues ahí teníamos un solo piso. Sí. Porque cuando llegamos teníamos el piso de arriba. Claro. Y abajo vivía una familia. Entonces hicimos todo lo posible para que se fuera esa familia. Yo tuve que llevar a We Are the Grand con una batería para que los hueviara toda la tarde y al día siguiente se fueron. Sí. Y ahora tenemos esos dos pisos y claro, tenemos un estudio más. Sí, bueno. ¿Ahora siempre estuvieron considerados los tres para el proyecto o no? No. 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 Podrías contar la historia. Bueno, igual es una historia bonita porque, aunque tú no lo creas, Tierra 2 tiene algo que ver, po. Porque no teníamos micrófono. Teníamos solamente una Tascam y los micrófonos me los prestó Felipe, que eran los micrófonos que ustedes usaron para grabar Tierra 2. No. Tomás va a morir, existe gracias a Felipe Abella. Pero yo también puse plata para su micrófono. Y no me los devolvió nunca. Amigo, nos pasó unos micrófonos que tenían un calcetín. ¡No! Pero si son de hace 15 años atrás, po, hombre. Porque eran tus calcetines y yo se los puse. Eran nuestros antiguos. Bueno, partimos con esos micrófonos y una Tascam chiquitita y partimos con un... No teníamos muy claro qué íbamos a hacer. Simplemente queríamos hablar, pero nos dimos cuenta que ninguno de los dos tenía como contenido serio. Entonces ahí entró el señor archivista Barro, que venía a poner como la cuota de seriedad, de datos importantes, sí. Efectivamente. Claro, la primera aproximación que tuve yo al podcast era que me invitaron a participar en una sección. Claro. Donde yo supuestamente tenía un personaje que tú nombraste como el archivista. El archivista Barros. Sí. Donde yo... Es que además hay un contexto porque el podcast tenía una historia de fondo. Sí, pues eso iba a llegar. Eso iba a llegar. El tema es que el personaje de él traía como cosas del pasado porque se nos ocurrió la inteligente idea de hacer un podcast como temático, que se llamaba Desde el Búnker. Que el mundo había entrado en un apocalipsis, afuera había unos zombies que se llamaban los cacas. Y él... Solo decían la palabra caca. Caca, era todo lo que hacía. Y él era el único que salía como al mundo y recopilaba información. Entonces había que sostener ese podcast en esa realidad futura y fuimos incapaces de hacerlo. Era un podcast ficcional en el fondo. O sea, nosotros estábamos en pleno apocalipsis y conversábamos emitiendo una onda de radio para que la gente nos escuchara. Claro. Pero después nos dimos cuenta que no podíamos sostener eso. Era, sí, era todo en pasado. Era... ¿Tú crees que si mi hijo me llegara alguna idea así, yo lo castigo? No, la tuvimos a los castigos. Le digo, Jorge,
a tu pieza. Con Abello teníamos este podcast que era dos hombres que escapaban del planeta Tierra porque el planeta Tierra se había vuelto muy mentiroso, muy asqueroso, y huíamos a buscar la Tierra 2. Por eso se llama Tierra 2. Y en el camino conocimos a Jueves, que era un joven que tenía muñones y volaba por el espacio en un cajón de tomate. El problema acá... Es una buena historia. Claro, y entonces está esta idea y la de muchos otros podcasts. Entonces, realmente, si llega un día tu hijo con esa idea, dile que sí. En mi caso, tuve que decirle toda esta historia que te acabo de contar en vez de a mi hijo, a mi esposa y a mi hijo. Tuve que decirle que iba a dejar de trabajar para hacer este tema de... Fue una conversación muy interesante, la verdad. Pero dejar de y el hijo, bueno, papá. Estaba en esa época en un canal amigo. ¿Tomás tenía un trabajo formal en CNN? Efectivamente. Sí, Yo era postproductor de todo el área como de noticias, allá, de noticias digitales, y también había logrado tener un programa que la verdad lo metí yo. Busqué un momento donde el estudio estaba sin nadie y un director con ganas de ayudarme, y tenía un lapso de 10 minutos para grabar una cápsula de cine. ¿Qué director era ese? Nunca supe su nombre. Va a hacerle un homenaje. Tú no te sabes ni el nombre. Y le tuve que decir a mi familia que ya estábamos realmente en... Estaba al fondo del pozo, 25 metros, y ahí estaba mi familia conmigo abajo. Y le tuve que decir, me la voy a apostar todo por este podcast del búnker. Y claro, pasó lo que pasó, viví con Eduardo como 2 meses después de eso. Realmente. ¿En serio? ¿Viviste con Leo? Sí, viví con él. Sí, pues. Cuatro meses. Pero cuando llegaste a Estados Unidos. Sí, efectivamente. Sí. Y después en el podcast, yo con Buffy vivíamos donde Leo prácticamente... Ese fue el periodo malo, porque Tomás se fue a Estados Unidos a buscar nuevos horizontes, que no encontró. Se despidió y todo, me acuerdo. Y le fue muy mal, y en un momento realmente mal. Y ahí yo le ofrecí que volviera a Chile para empezar un proyecto trabajando juntos. Porque de verdad ya no quiero decir las cosas que pasaste, Tomás, pero... ¿Cuándo dormí en la jaula de los perros? Dormí en una jaula de perros, ya con eso... Sí, yo... Yo me fui a Estados Unidos porque... Era un millonario que lo quería ir. Era un fetiche de un millonario. Me imagino. Un millonario excéntrico. Sí, viví con Trump, efectivamente. No, yo me fui a Estados Unidos porque mi sueño era trabajar en Pixar. Esa era mi idea, quería animar en Pixar. Yo no sabía animar. Mi idea era aprender en Pixar. Y se fue a una ciudad donde no está Pixar. Es lo que te venden en la tele, hombre, el sueño americano. Sí, entonces, yo para ir tuve que vender mis cosas, entre eso el computador que se supone que iba a usar para animar también. Y me fui a Michigan, donde no existe Pixar. ¿Pero cómo? Qué manera de hacer todo mal, güey. Sí, bueno. Y a eso también fui con mi esposa y mi hijo también al mismo tiempo. Entonces, ahí tuve que aprender que las malas decisiones se pagan igual. Entonces, en un momento tuve 3 trabajos. Pues yo empecé mi carrera como fotógrafo. De hecho, fui fotógrafo de Leo durante mucho tiempo, de sus shows. Y pensé que el talento era lo que se necesitaba, y te di cuenta que no, porque igual hay que tener plata para sacar fotos. ¿Te separaste? No, allá. O sea, es que no teníamos. ¿Paró contigo? No teníamos plata para separarnos tampoco. Entonces, era una situación que tenía que darse nomás. Pero Tomás se casó allá. Sí, po. Pero eso no es válido en Chile. No, no es vinculante. No, se casó con otra persona. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Para los papeles, sí. Con el millonario. No, con una vietnamita. Ya. Efectivamente, me casé con una vietnamita y nos casamos online con el ministro. ¿Sabéis que ahora me da mucha tristeza decir todo esto? Claro, estás agarrando para el chuleteo. No, en serio. En serio, porque ya cualquier persona te puede ordenar de alguna manera. Simplemente tiene que pasar unas pruebas que el Estado los aprueban, y esta persona era de otro Estado. ¿Ministro de Fe? Un ministro de Fe. Me acuerdo que él era de un Estado donde hacía mucho frío. Me casó un tipo finalmente así como con un gorro de lana, así cagado de frío. Mis testigos eran vecinos que yo no conocía, que tenían que estar presentes. Y la vietnamita que le tuvimos que pagar, que era para que me diera los papeles. Así que... Sí, pues generalmente la gente lo hace así. Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste casado con la vietnamita? Hasta el día de hoy. ¿No la conoces? No. No, de hecho, nunca nos movimos. De hecho, creo que se fue a Vietnam, amigo. Pero... ¿Sabes qué? Bueno, basta de esto. Sí. Vuelve a Chile, empecemos a hacer algo bueno. Algo serio. Algo serio, hay que prosperar. Pero nunca se consumó ese matrimonio, ¿no? No, fue... No. Ni siquiera fue... Online, solamente. Sí, fue online, efectivamente. Tocaciones virtuales.
Unos WhatsApp medio calentones, pero nada más. Y ahí tú llega a mi casa y yo lo recibo y vive en mi casa un tiempo. ¿Y la familia? La familia siguió en Estados Unidos. Sí, pues se quedó allá. Ahora les va bien. Sin él. Ahora, oye, igual la señora súper aberrante. Sí, de seguirlo. La señora de Tomás trabaja en pizza. En Estados Unidos, no puede ser muy bien. A la cuenta de 1, 2 y 3. Ahí está metido ya. En este momento tan solemne. Se tiene que tapar la nariz. Sí. No sabes, tú no te has enseñado todavía. Me encantaría ver cómo el rating va bajando en este momento. De manera inevitable. Mamá, ¿qué estás haciendo viendo un hueón en un huenco? Plástico huenco. Mañana, 22:10 horas, en Tierra Brava. Se vive con intensidad en las buenas y en las malas. Que te quede claro, Daniela, no te metes conmigo. Te estoy hablando en serio. Pero no me grites. Sale entonces. No pides. Sale. No me dices lo que sale. Mi voto es para Daniela Castro. Tierra Brava, mañana, 22:10 horas, por el 13 Go y BTR Canal 712, el canal de los realities. Este verano, los jóvenes lo darán todo en un nuevo ¿Qué dice Chile? Aquí comienza el recreo más entretenido de la televisión chilena. ¿Qué dice Chile? Jóvenes en competencia. Lunes a viernes, 18:50 horas. Está bueno el 13. Papi Ricky, gran reestreno, muy pronto, por el 13. Sábado de película, un don excepcional. Hoy, 14:30 horas, por el 13. Es mágico, es como estar en un sueño. ¡Vámonos! El salar de Surire está entrando en mis venas. ¡Vamos, a meternos al mar, a meternos al mar! ¡Vamos a cumplir un sueño! Esta historia que es nuestra, que es hermosa. Otro abrazo entonces. ¡Ah! Y que es de todos nosotros. ¡Esto me pone feliz! ¡Ay, ay, ay! Va a quedar para siempre en mi memoria y en mi corazón. El viaje por una energía nueva, limpia y renovable recién ha comenzado. Chile es pionero en la adopción de estas energías y está marcando la pauta en el mundo entero. La electricidad se produce de forma instantánea. Cuando nosotros aumentamos nuestro consumo, al mismo tiempo se tiene que generar esa energía eléctrica en algún punto. Es muy importante que nos formemos permanentemente en la conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente. Pero para eso primero hay que entender qué es medio ambiente. El hombre es que sabe y va a las capacitaciones del gobierno en temas de desastre, pero las mujeres se quedan en casa cuidando a los niños. Entregarles esta herramienta finalmente pueden garantizar sobrevivir. Establecimos estas condiciones habilitantes para que a partir del año 2030 el sistema pueda operar 100% con energía renovable. Te invito a seguir conociendo las iniciativas que a gran y pequeña escala están inspirando un cambio. Bienvenidos a Energía Infinita, segunda temporada. Mientras más conectados estáis con el lugar, mientras más informado, mientras el relato del guía es más completo, más vas viviendo esa experiencia y realmente te vas conectando contigo y con el momento. Nutrirse de este espacio, refrescarse y continuar el viaje. Los hallazgos arqueológicos en toda esta área datan de hace unos 12.000 años atrás. ¡Pum! Una vista impresionante, un mirador. El mejor Prime del verano está en el 13, con los mejores programas para refrescar tus noches. De domingo a jueves, Tierra Brava, cosechas lo que siembras. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo? ¿Conmigo?
Y de verdad a mí me hubiese gustado, como te digo, abrazarte, correr, como una entrada como te merecías. Y Gloria Trevi, ella soy yo. Soy Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz. He conocido a muchas como tú. Los viernes, todos a Viña. Y los sábados, socios de la parrilla. Llega alguien al equipo que va a tratar de cambiar esto. ¿Hombre o mujer? Hombre. Está bueno el Prime. De lunes a domingo, 22:10 horas. Después de Tele 13, por el 13. Dicen que los viajes nos cambian. ¡Sin miedo! ¡Vamos, compañera! ¿Nos perdimos? Que al volver a casa ya nunca somos los mismos. Yo nunca me imaginé que me iba a enamorar de una mujer. ¡Mira, estoy al final del arco iris! Y el arco iris significa orgullo. Estoy orgulloso de mí. Pero viajar con alguien nos permite conocer al otro en profundidad. No entiendo que a alguien le pueda producir satisfacción resquebrajar el alma a otra persona. Yo me pregunto qué hubiera pasado con mis hijos si yo me hubiera dedicado a ellos. Hubo un periodo en que no estaba dispuesto a abrir mi corazón y entregarme a tanto. ¿Qué te gustaría dejar aquí a ti hoy? Quiero dejar la pena. Este verano, los jóvenes lo darán todo en un nuevo ¿Qué dice Chile? ¡Aquí comienza el recreo más entretenido de la televisión chilena! ¿Qué dice Chile? Jóvenes en competencia. Lunes a viernes, 18:50 horas. Está bueno el 13. Esta semana en Gloria Trevi. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar con tal de que te apoyen, Gloria? Mira, muy simpática. Sí. Se ve bella, la verdad. Sí. No me gusta. Se pasa demasiado. Es vulgar. Gloria Trevi. Ellas soy yo. Nueva nocturna. Ella no se quedó callada. Tú no te quedes sin verla. Domingo a jueves, después de Tierra Brava. Está bueno el 13. Cuando pasamos mucho tiempo en las ciudades, a veces olvidamos lo que es ver un cielo estrellado. ¿Cuándo fue la última vez que viste la Vía Láctea? ¿Cuándo fue la última vez que te deslumbraste con cielos llenos de estrellas? Pero el cielo nocturno no solo deslumbra por su belleza. Hace cientos y miles de años atrás, para muchas culturas, el cielo nocturno era un espacio sagrado que albergaba a los dioses y les permitía entender los ciclos de la naturaleza. El cielo y las estrellas son hasta el día de hoy una fuente de sabiduría y conexión ancestral. Oye, pero veo, tú dijiste en las imágenes que eras abogado. ¿Tú eres abogado? ¿Qué dijiste? No, ya, no. Igual sé. Que Pedro. No, Pedro está prosperando como abogado. Yo fracasé miserablemente. ¿Cuánto alcanzaste a estudiar? Tres años. Tres años de... ¿Lo que lleva Pedro? ¿Tres años? Sí. No, cuatro. ¿Cuatro ya? ¿Y? Lo que pasa es que en tercer año ya... Pero tenía online no vale, pues. Eso es verdad también. Verdad, tú estudiaste en pandemia. Sí, yo le mando una lectura. ¿Y qué tiene? Sí, pues, es más fácil. No, y mirá, y de reojo que copiaba y los torpeos. Le dije a un profe que tenía estrabismo. ¿En serio? Estaba así copiando con los... Que los civiles son difíciles. ¿Tres años? Claro, tres años. Y ya como al tercer año descubrí la magia, la comedia. Entonces estaba todo el tiempo pensando en actuar. O sea, yo estaba en clase y escribía chistes, escribía rutinas de magia. Ya mi cabeza no estaba ahí. Y tuve que hacer tomar una decisión como la de Tomás. Me casé con una vietnamita. Acá en Chile, ¿no? Yo ya estaba casado con una hija, con Fernanda, entonces decidí dejar la universidad y todas mis cartas las aposté al escenario. Y fueron años difíciles, pero se logró. Cuando entré a estudiar Derecho, le conté a Leo y estábamos en gira en el verano, en Antofagasta. Íbamos caminando, fuimos como a comprar algo para comer y había un caballero curado tirado en la plaza. Me dijo, mira, amigo,
Él entró a estudiar Derecho a los 37 años. Y el caballero... Y la cagada que se mandó. Así vaya a terminar, coche. Así me motivó. No, pero recordemos también que yo te heredé todos mis libros. Yo dije, si ya no puedo usar todos mis libros de Derecho, Código Civil, la Constitución, todo, se lo heredé a Pedro. Me lo regaló el... Sí. Todo vacío. Sí. Oye. Cero apuntes. Cero apuntes. Cero nota. Y después me arrepentí. Porque por cada historia de éxito, ¿cuántas de fracaso hay detrás? ¿Cuántos que trataron de hacerla y no? Como el señor que estaba votado ese. Hay muchas historias que ustedes no han contado y queremos saber quién ha sido el protagonista de ella. Para eso tenemos este juego que se llama Culpable Soy Yo. ¿Alguien de acá puede aguantar la respiración durante 3 minutos? ¿Tres minutos? Es que pueden ser 2. Que levante la mano el culpable, ¿eh? ¿Por qué crees que soy yo? porque como boxeas y tienes como capacidad cardiovascular y esas cosas. Tengo, pero no para aguantar tanto tiempo bajo el agua. ¿Y pero quién entonces? No. Porque si Tomás estuvo a punto de morir. Sí. Yo también sé aguantar la respiración harto, pero por otra razón. Por otra razón, lo intentó, pero por otra razón. Afuera de la oficina de pizza. Ah, ¿verdad, weón? Sí, que Tomás se excita con la falta de oxígeno. ¡No! ¿Por qué caí muy en esto? ¿Cómo te vas a excitar con la falta de oxígeno? Pero eso es un conocimiento científico de que el orgasmo se genera en la falta de oxígeno. Ahora, perdón, pero si no eres ni tú, ni eres tú... ¿Alejandro? Alejandro Barros. Alejandro Barros, culpable. ¿Cómo? 3 minutos. ¿Y podemos hacerlo ahora? ¿Tienen 3 minutos para perder? Lo que me metí, me siempre me ha gustado el agua mucho y yo hago buceo scuba, que es con botella, hace mucho tiempo ya. ¿Cuál es el instructor de buceo? ¿Sí? Sí. Excelente. Y hace un tiempo decidí meterme en un área del buceo que es completamente diferente, tanto en técnica como en resultados, que es la apnea, que es nadar aguantando la respiración. Así que me metí a un grupo y a hacer un curso y luego seguí entrenando con ellos. Esto hace muy poco. Pero el progreso es bastante rápido y ya llegué a lograr mi récord máximo de 3 minutos 12 segundos. Que es bastante poco en comparación con lo que hacen los americanos profesionales. ¿Tom Cruise lo hizo hace poco? 6 minutos y tanto. Y después lo hizo esta otra chiquilla, ¿cómo se llama? La que lo ganó a Tom Cruise. ¿Qué tenía Wilson, parece que fue, ¿no? Es que tú hablas de Tom Cruise porque a ti te encanta Tom Cruise y porque además toda la gente siempre te dice que tú eres igual a Tom Cruise. Sí. Por eso. Qué bueno saberlo, porque en el podcast también tenemos un enfrentamiento y Buffy ama a Tom Cruise y acá este sujeto lo detesta. ¿En serio? Sí, lo odio con todo mi ser. ¿Pero por qué vas a odiar a Tom Cruise? ¿No? Lo odio, lo detesto, efectivamente. Cada película donde estaba Tom Cruise acá sería mejor. Yo vi, ¿cómo se llama El Último Samurái? Mentalmente lo reemplacé con un globo. Mejor película. Mejor película. No. No, lo que pasa es que yo creo que así como uno ama a gente por no tener ninguna razón, yo creo que es necesario odiar a alguien sin ninguna razón. ¿Y por qué lo elegiste? Lo escogí, yo dije, tengo que odiar, necesito tener un enemigo, alguien que lo odie. Y apareció Tom Cruise y se lo... Tú odias a Tom Cruise sin ninguna razón, ¿y tú? Sí. Yo lo amo a Tom Cruise. Si lo amas, porque mira, estábamos en India, en la calle, y alguien le dijo, Tom Cruise, te confundió realmente. Mira. Antes de que sigamos en el tema que nos convoca de la apnea, esta es la razón por la que Jorge ama a Tom Cruise. Mira. ¿Cuál de los dos era Tom Cruise? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. ¿Viste? Sí. Este es nuestro equipo digital. Un aplauso. Grande nuestro equipo digital. 3 minutos 12. Señoras y señores, como en el Festival de la Una, en el agua, hoy en Socios de la Parrilla, que pase nuestra pecera, la apnea del archivista Barros. ¡Eso! Vamos a abrir acá. Pero esto, pero te lo pregunto. El Mago Oli tenía un presupuesto limitado, ¿no? Alejandro, ¿te atreves? Sí, pero ¿puedes decir que no también? Sí, voy a decir que sí, pero voy a explicar una cosa. Pero querías como un gallina. No, para alcanzar, la se tiene que relajar, se tiene que relajar mucho. Ya. Y ese es un ejercicio que uno está por lo menos. ¿Cómo te podemos relajar? Siente que es la misma explicación que le da las pololas cuando dura poco. ¿Sabes qué voy a durar menos acá? ¡Pedro! Señoras y señores, atentos, porque en Socios de la Parrilla
comenzamos con esta apnea. Vamos, Alejandro, sí, eres sí, el orgullo del podcast. Vuelta. Alejandro, geógrafo, geopolítico. ¿Quieres ahora? Ayúdame con eso. Metiendo la cabeza en un balde con agua. Pero le vamos va a meter la cabeza y le vamos a poner un coche así como para... No va a escapar. ¿Para que lo pueda escapar? No, él va a estar metido adentro. Las cámaras, ¿están grabando bien acá o no? Para que se pueda ver la cara de él todo. Oye, ¿sí? Magol, ¿están su todas casa las cámaras acá? Que no le resulte, que no le resulte. Para que cambie. Desde la época del Festival de la Urbe y del Magol y que no ya, veíamos algo así. Que está relajado. Ah, voy a sacar mi teléfono para poder ver Francisco, con un contador. Yo no fui parte de este... De esta idea, quiero decirlo. Yo me enteré ahora. ¿Tú me dices cuándo tengo el cronómetro acá? ¿Te acuerdas cuando dijo no me quiero desperfilar? Ey, hablen por mientras porque necesita dos minutos de concentración. No me quiero desperfilar con el podcast. Quiero mantener mi carrera de geopolítico. Mira la hueá que está haciendo. Yo quiero que no sepan que salí de la nepe. Y el agua está calentita por lo menos, ¿no? Oye, ¿verdad? ¿La temperatura del agua afecta? ¿Está bien? Me pidió un minuto. Pancho, la calentó. Silencio, por favor. Sí, se está oxigenando. Mira, se ha oxigenado, mira la pena. ¿Ah? Vena, ¿Estás listo? A la cuenta de uno, dos y tres. Ahí está metido ya. En este momento tan solemne. Se tiene que tapar la nariz. Sí. No sabes, tú no te han enseñado todavía. Me encantaría ver cómo el rating va bajando en este momento. De manera inevitable. Mamá, ¿qué estáis haciendo viendo un hueón en un huenco? Plástico huenco. 24 segundos. La prueba huenco. De la suma. Está en un huenco con agua. No te puedo creer. Cuando dicen que el tiempo es oro, la televisión no corre para este programa. 35 segundos. Hemos intentado hacerlo vacilar. Iba a tirar el récord acá, weón. Pero si lo hace. No, espera. ¿Esto se ha hecho antes? Está concentrado. No, no se ha hecho nunca. Después desde la época del Festival de la Una. No se ha hecho nunca, no porque no se puede hacer, porque no es una buena idea. 50 segundos desde la época del Festival de la Una. Ay, como estar de celoso. ¿Magol? El Magol. El gran Magol. Un minuto desde la época del Festival de la Una. Un minuto. Vamos, no te puedo creer. Tenga lista las hachas, por si acaso. Hay que romper aquí el huenco. El nivel de concentración, porque... El huenco se fue. Oye, solamente había visto allá en Polo. Le ponía el tiro unos gumi para que fuera más... ¿Algo? Una cosa más saltaje. Tíralo unos maní, weón. Un minuto 20 desde la época del Festival de la Una. No. Pero si, ¿para qué me hice? No te puedo creer. Un minuto 30 desde la época del Festival de la Una. Estamos viendo cinco personas adultas. Sí. Oye, yo igual lo encuentro... Yo no aguanto nunca. No, pero obvio, tú no aguantas nada. ¿Qué es ahí vos? No, pues en el agua, debajo del agua. Debe tener buen orgasmo. Ah, sí. Un minuto. 50 segundos. ¿Qué pasa? No, heavy. Genuinamente como amigo, primera vez que lo veo hacer esto sin persona, estoy muy impresionado. Espérate. Está a punto de salir. No, a ver. Dos minutos, señoras y señores, desde la época del Festival de la Luna. ¡Fuerte el aplauso! Vamos. Eres un orgullo, eres un orgullo. Un fuerte aplauso para Alejandro Barros. ¡Bufi! Ni se minutos. No, nada, permiso, nada, producción, ¿me ayuda? Pásenlo. Oye, échale esa agüita al water para que se recicle. Reguemos las plantas para que no perdamos el agua, por chiquillo. Oye, la hierven y después la ocupamos acá para... Oye, un aplauso más fuerte. Se pasaron. No. Buffy, te pasaste. Dos minutos no es tanto, pero hacerlo así como de la nada... Es muchísimo. Porque hay que hacer unas pruebas de respiración antes de hacer ese ejercicio y todo. A mí me... Oye, ese es un gran deporte, ¿eh? La apnea es un gran deporte. No sé cómo me veo. Quizás que lo más horrible. ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí. Mejor que nunca. Gracias por este momento televisivo. Señoras y señores, seguimos con nuestro juego que se llama... ¡Culpable soy yo! Todos sus amigos se enamoran de su mamá. Mira, conociendo a la mamá de Buffy y a la de Ledo, sí, mi mamá. ¿Qué es esto? ¿En serio? Sí, mi mamá era una mujer muy guapa ahí en la década del 50. Sí, pero han pasado 500 años. Pero sí, mi mamá es muy guapa. Muy guapa.
guapa, si hay que decirlo. Así sí, que y, pero ¿quiénes son todos? ¿Se enamoran? Edu, ¿tú te enamoraste de...? Lo que pasa es que me enamoré de forma muy intensa. Sí. De forma muy intensa. ¿Cuántos años de diferencia tiene tu madre contigo? No tengo idea. Estuvo cumpleaños el sábado. Que él muy, estuvo muy triste que no la llamara. Yo le mandé un saludo, un video. Ah. ¿Me mandó un video? Qué cariñoso. ¿Qué tipo de video? ¿Qué tipo de video? Oye, pero tu mamá debe tener unos 20 años más que yo. Mi mamá me tuvo cuando ella tenía 18. 18 años. Imagínate cuando nosotros conocimos a la mamá de Tomás. Nosotros teníamos 14 años, ella tenía entonces 36. Claro. Y era una, rubia, platinada, pero hermosa. Sí, linda mi vida. Claro, entonces conocer. Yo cuando fui a la casa de Tomás y veo una foto de la mamá así en el mueble, y pensé que era una hermana, no sé, pero le pregunté quién era y me dijo mi mamá. Y me enamoré. Yo me enamoré primero con la foto. Y después cuando la vi, porque más encima era gerente general de no sé qué cosa, era como una mujer así como... Más excitante. Como, bueno, más excitante. Andaba con unos trajes súper apretados. Efectivamente. Y más encima era muy simpática, ¿no? y tenía una personalidad así súper avasalladora. No, pero yo, a mí me gustaba mucho. Yo me hice amigo de Tomás por su mamá. A mí me gustaba ir a la casa de Tomás porque estaba la mamá ahí y conversaba con ella y tomábamos tecito y todo. ¿Cómo se llama? Ella era muy atenta. María José Greve. María José Greve. María Josecita, le dije. Hola, Cote, como le digo yo. Un beso y un abrazo para María José, ¿eh? Para tu mamá. Muy linda mi mamá. Sí, sí, un aplauso para ella también. Porque fue parte. Seguimos jugando esto que se llama Culpable Soy Yo. Jugó en el mismo equipo que el Matador Salas. Oh. No te puedo creer. Además de meter la cabeza. Sí, fui delantero en la Lazio. De cabeza. Ese es Edo. Yo claramente en cuerpo de futbolista. Edo, no, pero Edo es boxeador, así que no Edo. Puede ser. No, soy culpable, sí. ¿Culpable? Sí, sí, sí. Jugué en Santos, de Temuco, de la ciudad de Temuco, el equipo donde partió el gran José Marcelo Salas Melinao, ícono del fútbol nacional, héroe nacional. José Marcelo Salas Molina. ¿Estuviste en paralelo con él? No, ¿cómo voy a jugar en paralelo con él? No, me refiero en paralelo. ¿Estuviste al mismo tiempo con él que estuvo en la escuela? Tú estabas en la juvenil y tú lo veías y dices, oh, mira, ahí está Don Marcelo. No, él ya era profesional, ya estaba triunfando cuando yo estuve en Santos. Sí, Marcelo, y después jugué en Deportes Temuco, pero era la... ¿En qué posición jugaba? Arquero. Pero la risa, ¿en serio? Sí, era muy buen arquero. Pero es que era muy buen arquero hasta que me lesioné. Mira, menos mal que no supo antes, te tendría con un arco como los hueones. Y había traído a Marcelo Sala para que me salieran. Sí, no, yo jugaba al arco y tenía harto talento, pero me lesioné. Tenemos una foto, mira, atento con esta fotografía en Socios de la Parrilla, con este registro, porque acá está el gran Edo Caroe. Ahí está. Mira. Sí, mi padre, Don Valdemar, él me acompañaba. Ahí jugaba en otro equipo, sí, creo que eso era Campo Deportivo o Campo Deporte. Pero también arquero. Sí, también jugaba al arco. ¿Y qué equipo te gusta hoy día? Me parezco al Kun Agüero, pero impresionantemente. Sí. Yo creo que Claudio Bravo vivió mi vida. Siempre he pensado que la vida que me correspondía vivir, la vivió él. ¿Es más la vida de Claudio Bravo? Sí. Oh, buena vida. Oye, atentos con el siguiente culpable, soy yo. Es capaz de argumentar lo indefendible. Tomás, Edo... Yo diría que Pedro, así que si me preguntan así rápido, Pedro. Podría ser, sí. Yo creo que nosotros tres tenemos una buena capacidad para argumentar y por eso también discutimos tanto, pero hay uno que... No, ya. Hay uno que directamente recurre a la mentira. Sí. No es mentira. Ya descubrimos quién era. No es mentira. Yo creo que yo simplemente propongo realidades distintas, ¿no? Eso, no es mentira. Claro, pero si hay realidades distintas, entonces nosotros tenemos aquí algunos tópicos preparados para poner a prueba esta capacidad tan extraordinaria. Elige uno, te voy a dar alternativa. La tierra es plana. ¿Ya? Se debe mantener la virginidad hasta el matrimonio. Los gatos son mejores que los perros. El hombre nunca llegó a la luna. ¿Eso es como el programa de cast del gobierno? ¡Ya! Muchas gracias. Todavía estoy vigente. Volví al barito. El verano es mejor que el invierno. ¿Cuál de esas?
Bueno, digamos el verano mejor que el invierno, a pesar de que soy invernista. O sea, debe mantener la virginidad hasta el matrimonio. Sí, eso porque lo practicaste. Sí, sí, po. Lo practicó. No te hasta la vietnamita. Pero lo practiqué contra mi voluntad, sí, no más. Pero bueno, yo creo que efectivamente mantener la virginidad antes de matrimonio es algo que se debería hacer. Pero lejos se va a hacer, amigos, estamos en el siglo XXI. Sí, no, pero es que no lo vean por un lado religioso, véanlo por un lado de las enfermedades de transmisión sexual. Es la única manera de tener 100% una... ¿Te asegura no tener gonorrea, no tener ninguna de las cosas que...? ¿Sabes que Republicano va a cortar este clip? Sí, pueden existir los condones, las pastillas, pero aún así pues, los condones fallan, también hay contacto público que también puede hacer un traspaso de enfermedad, entonces es mejor reservarse con una pareja y evitarse el mal problema de tener una enfermedad de transmisión. Yo apoyo y agrego a lo que dice mi amigo acá, que no vengas con cosas así, hacerlo con amor, solo amor, esperar el amor y hacerlo con amor. Además que usualmente cuando hay una relación sexual que está antes del matrimonio, que idealmente uno no quiere tener hijos, la que peor la pasa es la mujer, porque todavía el hombre no quiere tomarse las pastillas. La pastilla el día después para la mujer es tremendamente violenta para el organismo. Entonces finalmente paga la peor parte. Y que mejor evítense, amárrense la pirula. Esto se llama culpable soy yo. Pidió que le hicieran gancho y salió trasquilado. ¿Cómo fue eso? No entiendo. Pidió que le hicieran gancho con una gancho. Mujer. Oye, preséntame con una mujer. Y después el otro se quedó con el... Si eso pasa en las teleseries, pasa en las películas, no va a pasar en la vida real. Sí, con la realidad supera la ficción. Pero imagínate. No. Es como que en el fondo Pedro te hubiese pedido que le hicieras gancho con Allison. Y al final yo me termino quedando con... Con Allison. Pues no, ser. Eso no pasa. Pasado, no, eso no pasa en la vida real. Eso no pasa. Es una traición muy grave. ¿Quién es culpable de esto? Yo. ¿Quién? Creo que acá hay dos semiculpables porque... Uno es la persona que afectada, salió afectada y el otro es el culpable. Culpable y la gente la culpable. ¿Quién fue afectado y culpable? Están en esta misma mesa. Están en esta misma mesa compartiendo uno al lado del otro, aunque no lo creas. Como si nada hubiera pasado después de 20 años. Sí. Es lamentable la historia y me arrepiento profundamente. Pero el resultado es bonito. Sí, pero yo le pedí a Pedro que hablara con Alison. Oye, ¿sabes que la primera persona que le presenté a Alison le dije, mi polola? A Edu. Sí. La primera vez que le dije, te presento a mi polola. La verdad es que la reconocí públicamente. Cuando recién cuando nos conocimos. Antes de tatuarle. Estaba Leo, sí. Y hola, ¿cómo estás? Y nos saludamos por primera vez. Y dije, mi polola. En el teatro. El primero que lo supo. Qué lindo. Qué bonito momento, ¿eh? No éramos amigos todavía, no hicimos amigos ayer. O sea, ese día me invitó Leo al teatro y... ¿Pero quién le hizo gancho a quién? Ah, no, esa historia de estos dos. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién le pidió a quién? ¿Cómo fue? ¿Por qué te arrepientes? ¿Tenemos el relato de la víctima o del culpable? La víctima primero, siempre, se defiende. Bueno, yo en el colegio, es que, ¿cuál de todas también hay que hablar? ¡No, ya! La más dolorosa. Bueno, a mí en el colegio me gustó una chica. ¿Qué se llama? ¿Puedo decir el nombre? Sí. Sí, Catalina. ¡Oh! No, mentira. No puede ser. ¿Puedo decir el nombre? Sí, porque no está presente, vos. Me gustaba mucho. Entonces yo era, hasta el día de hoy, soy bastante tímido, sobre todo con respecto al tema de las mujeres. Entonces, el Eduardo se llevaba muy bien con Catalina. Entonces le dije, oye, ¿te llevas bien con ella? ¿Me podría hacer gancho? Oh. Y me dijo, amigo, por supuesto. 20 años después, casado con una hija. ¿Con Catalina? Sí. Es que una cosa es que hayas tenido algo, pero tú no, él no se conformó, se casó con ella. Para que doliera más. Para que te doliera. Humillarte más. Te doliera tres veces. Efectivamente. Sin embargo, yo soy muy feliz de esa relación. De hecho, yo soy el testigo de matrimonio de esa relación. Sí, sí, sí. Edu, tienes lo que pasa es que Tomás me pide este favor, que yo vaya a hablar con ella para juntarlos, unirlos. Y en esas conversaciones, claro, hubo un destello entre Catalina y yo. Y no pude ser indiferente. Y claro, yo seguí adelante por mi cuenta. Y después cuando te preguntaba, ¿y cómo te fue? No, bien, amigo, vamos sobre el encaminado. Sí, lo inventaba. Es que hay que decir que Tomás en ese tiempo era el cuico del colegio. Yo lo quería cagar. El rubiecito, ojito color. Sí. Obvio. No, pasó que no gustamos. Que hoy día podría ser hijo de Pedro, perfectamente.
Me encantaría que Tomás fuese mi hijo, fuese como Tomás. El hijo de Pedro, yo creo, va a ser muy parecido a los colores, digo yo. Nos gustamos con Catalina y pololeamos un tiempo. Pero ustedes estuvieron quebrados. ¿Cómo le dijiste a Tomás? ¿Cómo se lo dijiste? Me mostró un video. Le dije, fuiste bueno. Tomás puede ser mi testigo. Oye, qué fuerte igual. No, porque algo del colegio. Igual a la primera crisis matrimonial, amigo. Acabó nomás. Tenemos la última, porque este juego se llama Culpable Soy Yo. Es capaz de inventar el jingle perfecto para cualquier cosa. El jingle perfecto, así como sábado gigante. ¿Estos son? ¿En serio? Si me preguntan así rápido, Pedro. Pero obvio. No, todas las preguntas me llevan a Pedro. Que yo. No, yo creo que Alejandro. No, yo creo que tú, porque... Con la hiciste a Repening con... Sí. ¿Verdad? Sí, parece que yo soy el culpable de esto, ¿no? Sí, parece que soy yo, sí. Pero es realmente anormal, es como, yo creo que es prácticamente algo... Como Don Francisco. Es como inhumano. Don Francisco inventa jingle así. De la pero este es el nuevo ritmo, se llama Pachi Pachi, apréndelo a bailar. Pero hasta ahí nomás llego yo. Pero si tuviéramos que pedirte un jingle, por ejemplo, para Rodrigo Barañao. Sí, se podría hacer un... Edo, por favor. Vale. Completamente nervioso. Después de 15 años, en tu regreso a la televisión, queremos escuchar ese jingle. Ya. aquí va. ¿Cómo podemos salir al ritmo? Así. Vamos, afuera. Sí. Marañados, marañados, un chef ideal. Se le quema el arroz y el agua igual. No sé qué dije. El agua. Muy bueno. Y el agua. El arroz y el agua igual. No lo Pedro, también tiene uno. No, por favor, Pedro. El mío es con guitarra. ¿Tienes la guitarra? ¿La guitarra? ¿Dónde está la guitarra? ¿Dónde está la guitarra? No, ¡que pase la guitarra! ¿Sí? Pedro Ruminot, tu fiel compañera. Si tuvieses que hacer un jingle para Edo, tu amigo. ¿Qué mirada como de venganza? Mirada como venganza. No, es una complicidad. Obvio. De cariño. El mejor comediante vino a este programa. Dos Movistar Arena lleno solito. No como el otro. Está altoso, buena persona. Lo quiero mucho. Lo quiero más que a nada, más que a mis hijos, más que a Colo Colo y más que a mi señora. ¡Evo! ¡Te pene! ¡No! ¡Ya! ¡Evo! ¡Daría el amor! ¡No! Con la mente y con las ideas que vienen a mi corazón. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Bravo, bravo! ¡Gaviota! ¡Gaviota! Salud por Edo, salud por Tomás, salud por Alejandro, por estas más de dos décadas de amistad, por nosotros los socios. Perdón por lo que acaban de decir. Y que venga Rodrigo Arañado con el picoteo adelante, Rodrigo. ¡Vamos! ¿Qué dice el público? Chiquillo, ustedes saben que hoy día les tengo una entrada muy rica, tienen hambre, ¿no? Sí. ¿Qué dice el coro, eh? A ver, dale. Mira, por favor, gracias a Receta La Buena, hoy día tenemos una buena receta. Oye, primera parte, muchachos, en el medio tenía ahí un zapallo italiano y viene gran... Pero por favor, además les tengo una cajita de regalo para cada uno de ustedes para que se lleven para la casa. Y tengo el gran choricillo de cóctel, que es tamaño perfecto, está dentro también de la masa de la empanada, ahí abajo... Un zapallo italiano, zapallo camote al horno. Así que chiquillos, a disfrutar con Receta del Abuelo, un buen cóctel. Acuérdense que después les tengo hamburguesa. Oh, qué rico. Así que, para que coman todo, ¿está calentito? Si es PF, está perfecto. Está perfecto. Producto Fernández, gracias por estar con nosotros en los socios de la parrilla. ¿Ustedes viajaron también? Sí. Fueron a las Torres del Paine.
hicieron un documental y queremos hoy día en Socios de la Parrilla ver algo de ese trabajo, porque aquí nos van a comentar y nos van a develar todos los secretos. Vamos a ver. Nos vamos, amigos. Nos vamos a morir, amigo. Prueba de cámara, siendo las 1:10 de la madrugada, de la noche. No sé. No nos vamos a atrasar mañana, no hay bueno, posibilidad ley, que nos atrasemos. La ley de Murphy dice que todo aquello que puede pasar, pasará. No sé si sea buena idea mostrarle al grupo lo atrasado que estamos. La weá, me caí arriba de unos cactus por hacer el imbécil. ¡Ni un kilómetro! No, weón. ¿Qué idea es esta, weón? ¡A la weá! A la hora de caminata estábamos ahí. Y vamos acá. Tomás está muy mal. ¿Qué más te falta de ese teatro de las tragedias que inventaste, weón? No, no, pero ustedes dos, weón. Esa es la experiencia más maravillosa que van a tener en su vida. Soyotín costero. Un guanaco. ¡Qué hermosura la Patagonia! Arrastré a toda la gente a esta weá. ¡Vamos, equipo! Comenzamos de la rodilla. No me da el cuerpo. Estoy cansado, ¿no? ¡Ya, pues, weón! Y definitivamente no debí. Voy a estudiar. ¡Sí! ¡Qué lindo! Tomás va a morir en ruta, en Torres del Paine. Esto es un documental, hicieron 4 capítulos. ¿Cómo fue, Alejandro? Cuéntanos. Bueno, la idea nació un poco por culpa mía, por eso digo, arrastré a toda la gente acá. ¿Querías poner a prueba la amistad? Quería poner a prueba la amistad y como dice una persona que te diste cuenta que le gustan mucho las cosas como la aventura, matarme, cosas así. Eso dije, hacer. Este año hubiera sido 7 Torres del Paine y de repente surgió la idea de que no fuera yo, sino que fuéramos como Estudios Neverland, Edu Tomás y además una producción que está detrás de cámaras que no salen ahí mucho, pero que fueron con nosotros todo el viaje. Así que fuimos un viaje a hacer el recorrido que se llama la W Torres del Paine. ¿Le hicieron completa la W? Hicimos completa la W. Es brava. ¿Pero cómo lo hiciste tú, Tomás? Es que ese era el reto. Me importa la pregunta obvia. La extrañé, pero ¿cómo, weón? Pero ¿cómo? Mira. No, mírenlo, ¿cómo fue? No, es solamente porque tú. Porque tú tuviste un infarto. Sí. Por eso. Obvio. Sí, bueno, se nos olvidó que había ocurrido lo del infarto. Y lo llevamos. No, sí, para mí fue difícil. Sí, bueno, la idea fue registrar con cámaras todo el viaje y después en base a eso se hizo un mini docu reality, una historia que está muy bonita, está muy bien editada de la aventura que tuvimos desde el día 1, obviamente, hasta el final. ¿Y esto ya está disponible? Sí. Está disponible en nuestra página que es estudiosneverland.com, lo pueden ver ahí, son 4 capítulos bastante buenos y creo que lo lindo que tiene como producción es que si bien vaya a encontrar hartos momentos chistosos, o sea, tiene humor, pero creo que es como la primera prueba, como es un relato muy bonito de ver, tiene mucho drama, entonces creo que es muy diferente a todo lo otro que hemos hecho, entonces a mí por eso me gusta tanto ese documental. ¿Van a hacer otro viaje? Ojalá no. Ahora, ¿cuántos kilómetros son? ¿Cuántos días caminaron? Nosotros caminamos como 85 kilómetros. Sí. Sí. No, bravo, la W, no todo el mundo la hace. 6, 7 días horror. Creo que lo hicimos. Sí, con equipo audiovisual. Con todo, con, sí. Sí. ¿Y qué hacía su equipo días cuando se dieron cuenta que era una... El equipo estaba feliz, ¿no? Estábamos todos muy cansados, sí. Pero... No, pero el equipo se la jugó de verdad porque con camarógrafo es diferente porque él te quiere grabar desde la espalda para tener un plano y después de frente. Entonces tiene que correr con todo el equipo, ponerse al frente. Nosotros sufrimos mucho eso cuando hacemos Socios por el Mundo. De hecho, tuvimos un sonidista que también estuvo a punto de... Estuvo a punto de un infarto, en serio. Porque sí. Nos pusimos a perseguir. Bueno, y íbamos persiguiendo unos chimpancés, de hecho. Sí. Y nuestro sonidista cayó. Y perdimos los chimpancés, que fue lo más terrible. Sí. Todo por culpa del sonidista. Era lo único que importaba. Claro. Entonces, después pues, nadie lo quería el sonidista y al final hicimos, ¿te acuerdas? Como una especie de ceremonia y lo cremamos. Decir que las mujeres del equipo se acercaron y me dijeron, oye, es bonito, Edo, ¿eh? Es que es bonito. No, yo también lo encuentro mino. No, y lo vierais sin polera. Ya, qué tonto. No incomodemos al entrevistado. La historia de ropa. El único reparo que tengo con Pedro Rubinetti. Soy la historia de mejores amigos sin polera. En mi Instagram tengo una sección de mejores amigos. ¿Ya? Donde tengo mis mejores amigos y subo alguna historia. Dele a nosotros y a tu mamá. En pelota. No, sin polera. Subo algunas historias como más personales, más íntimas. A torso desnudo.
alguna torso desnudo y claro, y este bueno encontró mejor idea que sacarle un pantallazo. A toda la imagen. Tiene un álbum. Y ponerla en un show en vivo a pantalla completa. ¿Tenemos la imagen? No. ¡Tenémosla! No. En este capítulo de Mentes sin Fronteras, conoceremos en Berlín a la arquitecta Mildred Aguilera, quien ha logrado empaparse de la historia de esta ciudad, especializándose y participando en proyectos de restauración patrimonial. También visitaremos a Alejandro Geria, ingeniero civil químico, quien ha desarrollado gran parte de su carrera en la empresa Engie, primero en Chile y luego en Ciudad de México. El viaje por una energía nueva, limpia y renovable recién ha comenzado. Chile es pionero en la adopción de estas energías y está marcando la pauta en el mundo entero. La electricidad se produce de forma instantánea. Cuando nosotros aumentamos nuestro consumo, al mismo tiempo se tiene que generar esa energía eléctrica en algún punto. Es muy importante que nos formemos permanentemente en la conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente. Pero para eso primero hay que entender qué es medio ambiente. El hombre es que sabe y va a las capacitaciones del gobierno en temas de desastre, pero las mujeres se quedan en casa cuidando a los niños. Entregarles esta herramienta finalmente pueden garantizar sobrevivir. Establecimos estas condiciones habilitantes para que a partir del año 2030 el sistema pueda operar 100% con energía renovable. Te invito a seguir conociendo las iniciativas que a gran y pequeña escala están inspirando un cambio. Bienvenidos a Energía Infinita, segunda temporada. Mientras más conectado estáis con el lugar, mientras más informado, mientras el relato del guía es más completo, más vas viviendo esa experiencia y realmente te vas conectando contigo y con el momento. Nutrirse de este espacio, refrescarse y continuar el viaje. Los hallazgos arqueológicos en toda esta área datan de hace unos 12.000 años atrás. ¡Pum! Una vista impresionante, un mirador. Este verano, los jóvenes lo darán todo en un nuevo ¿Qué dice Chile? Aquí comienza el recreo más entretenido de la televisión chilena. ¿Qué dice Chile? Jóvenes en competencia. Lunes a viernes, 18:50 horas. Está bueno el 13. El mejor Prime del verano está en el 13, con los mejores programas para refrescar tus noches. De domingo a jueves, Tierra Brava, cosechas lo que siembras. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Conmigo? Y de verdad me hubiese gustado, como te digo, abrazarte, correr, como una entrada como te merecías. Y Gloria Trevi, ella soy yo. Soy Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz. He conocido a muchas como tú. Los viernes, todos a Viña. Y los sábados, socios de la parrilla. Llega alguien al equipo que va a tratar de cambiar esto. ¿Hombre o mujer? Hombre. Está bueno el Prime. De lunes a domingo, 22:10 horas. Después de Tele 13, por el 13. Dicen que los viajes nos cambian. ¡Sin miedo! ¡Vamos, compañera! ¿Nos perdimos? Que al volver a casa ya nunca somos los mismos. Yo nunca me imaginé que me iba a enamorar de una mujer. ¡Mira, estoy al final del arco iris! Y el arco iris significa orgullo, estoy orgulloso de mí. Pero viajar con alguien nos permite conocer al otro en profundidad. No entiendo que a alguien le pueda producir satisfacción resquebrajar el alma a otra persona. Yo me pregunto qué hubiera pasado con mis hijos si yo me hubiera dedicado a ellos. Hubo un periodo en que no estaba dispuesto a abrir mi corazón y entregarme a tanto. ¿Qué te gustaría dejar aquí a ti hoy? Quiero dejar la pena. Papi Ricky, gran reestreno, muy pronto, por el 13. Oye, ¿le gustaría llevar este proyecto a la televisión o no? ¿Estaba el gerente acá de algo? Sí. Dueño. ¿Se fue?
Porque hay un público objetivo. Ese es el tema. Yo creo que ese tipo de producto, lo que es un documental de viaje, yo creo que efectivamente calza bien en televisión. Creo que uno de los productos, si no es que el único de lo que hacemos nosotros, que tiene una buena vida televisiva. O sea, me preguntaron cuál de todos los productos que tenemos en estudio9land.com podría tener una buena vida televisiva. Yo creo que es ese. Por ende, así que si nos quieren financiar un viaje, bacán. Porque lo financiamos nosotros, nos fue pésimo. ¿Cómo es trabajar con amigos? Hay mucha buena onda, pero me imagino que también hay discusiones, ¿o no? Sí, las Torres del Paine, yo con Eduardo tuvimos ahí... Un encontrón. Un encontrón, sí, bastante fuerte. Por el tema de Catalina. Sí, eso está. No lo supera, no lo supera. Que yo creo que esa venganza en algún minuto va a llegar. Yo por eso no tendría tanta confianza. Que no quiero quebrar ninguna amistad, pero... No. Pero, algún día las fuerzas sacar el plato azul. Pero se dice la venganza es un plato que se sirve frío. Sí, pero pasa que en los grupos de trabajo hay discusiones. Pasa, por ejemplo, Jorge, cuando se enoja, empezamos a hablar del programa y levanta la voz y naturalmente le digo, cálmese, patrón. Eso es lo que más me acuerdo que me dijiste cuando... Sí. Dije, ¿cómo Jorge me dijo? Era patronado. Me invitó a su casa y le corté el pasto. Mi señora me dice, ¿cuándo viene Pedrito? Mira el pasto como está. Digo, oye, si nos viene a cortar el pasto. Ay, pero lo hace tan bien. Es la costumbre. No, pero en serio, ¿entre ustedes ha habido discusiones fuertes? Sí, muchas. Ha habido discusiones fuertes, ha habido desencuentros. ¿Pero han estado a punto de terminar el proyecto? Yo creo que no hemos llegado a eso, pero... ¿Qué es lo más cerca pero sí hemos tenido tiempos de distancia. ¿Y lo más cerca en amistad? Al punto de decir, oye, igual, un besito. ¿A lo más cerca? No lo malo, lo bueno, hoy está más o menos. Nos hemos escuchado juntos. Sí. En un espacio reducido. Sí. En un espacio reducido. Pero nada sexual, solo jabonarse uno al otro. Como un trío de gorilas que se acercan. Jabonarse los pliegues. ¿Quién no se ha jabonado? Y Pancho lo dice, ¿ven qué se hace? ¿Qué tenía de malo? ¿Qué tenía de malo? Oye, pero nosotros pusimos la misma prueba, Jorge. Un socio. Pasamos mucha aventura, dormimos en la misma cama. Encuentro, desencuentro. Después se van a los medios hoteles, mentira. No, mentira. Oye, ustedes quédense callados, güey. A mí me ha tocado hacer eventos y Pedro dice, este hotel no es, no, y se va. Eso es verdad. Pedro es el Juan Sutil de la comedia, como le dijeron ustedes, y es el más capitalista de todos. Yo lo bautizo así, lamentablemente. Tremendamente apatronado. Y el huevón que me bautizo así, este huevón. Oye, no, pero se los pregunto porque si alguno de los tres decidiera partir del proyecto, ¿Tomás va a morir? ¿Se acaba? No. Es una institución que trascienda a nosotros. Porque en un momento, es que antes de que respondas, te quiero decir que en algún momento en que Pedro renuncia a este proyecto, nosotros le dijimos, si te vas, esto se acaba. No, pero lo pueden reemplazar por Luis Dubó. No. Luis Dubó, sí. El Tatito lo haría espectacular. ¿Se acabaría? No, yo creo que Tomás va a morir. Es un producto que está anclado a nosotros tres. Sí. Creo que cualquiera que faltara dentro de ese podcast, primero que todo tendría que tener otro nombre. No podría vestir el nombre Tomás va a morir. Sería otro podcast, literalmente. Tomás se fue. Efectivamente. Sí, está muy anclado emocionalmente en la amistad que forjamos, que no es fácil forjar una amistad de tanto tiempo, 20 años, con tantas cosas entre medio. Está muy sostenido en eso y en las tres personalidades que son muy diferentes. Entonces, eso hace que la gente se identifique mucho. Dicen que la amistad tiene que durar 8 años. ¿Por qué 8 años? Si trasciende los 8 años, si dura más de 8 años, es para toda la vida. Es para todo, para siempre. Yo fui invitado a la dinámica de los tres, muy buena. Ese fatigue. Hacen brillar a cualquier huevón. ¿En serio? No, es muy buena, es que son muy buenos los tres. De hecho, ese fit que hicieron con Pedro Ruminot, nosotros tenemos registro y se lo queremos mostrar a ustedes y compartir porque aquí estuvo Pedro Ruminot en Tomás va a morir. Me sorprendo acá. Presentemos a la persona que nos acompaña hoy también. El otro micrófono número 2 que tenemos hoy día. Tenemos micrófono número 2, señores y señores, por primera vez en el programa, desde el inicio del programa. Así es. Siempre los invitados van al final, pero hoy se lo merece. Sí. Se lo merece. También tiene que ver que le hicimos esperar una hora y media. Mira, la verdad es que le dijimos a las 12, bueno, llegó aquí puntual y nosotros recién estábamos montando el set. Sí. Así que dijimos, ya, para que no espere más, que esté desde el principio. Sí. Claro, para quitarle una demanda. Yo no tenía problema en esperar igual. Ajá. Yo no tenía problema en esperar. Ahora. Hoy me veo bien. Sí, porque la actitud bien, sí. Que recogió el resto del equipo. Oye, Pedro. No me veo así en Canal 13. No. Está ahí más flaco ahí.
No. Nunca me había pasado esta rasquería, weón. Pues que me hicieron esperar una hora y media, a decir. Sí, y todo acá te quieren mucho. Igual había una persona que no te conocía y dijo, entró un Rappi. Pero sin su mochila. La señora del frente no quería... Estaba así, súper preocupada cuando entré en el auto. Pero entré en auto, ni siquiera como a robar. ¿Cómo voy a robar un auto desde mi auto? Y mi auto igual es un buen auto. Es que los tipos que roban autos salen en auto a robar autos. Pero con más gente, como yo, robo un auto, dejo el mío, me voy, vengo a buscar el mío. Vengo a buscar el mío, a buscarlo. No tenía sentido. Señoras y señores, en el micrófono 2, el gran Pedro Rubino. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, muy bueno. Es que les decía, la dinámica de los tres es muy buena. Entonces, yo creo que si ponen un palo ahí, el palo va a brillar. Sí, son muy buenos los tres. Es muy bueno este capítulo. Sí. Ahora, esta pregunta es tremendamente importante. Todos queremos saber y les conviene ser claro. No, te pongáis alfombra roja. Ya. No, nada de intimidades. No, córtala. Si no, sin intimidades, no. Ah, ya. Pero en esta pregunta les conviene ser claro. ¿Ustedes creen que Tomás realmente va a ser el primero en morir? ¡Oh! ¿Pero cómo te fuiste en esa? Ya, pero si es que es esto, es la profundo. Con el weón acá presente. Sí, pues es la pregunta. Igual acá también, tenemos, en este grupo también hay apuesta. Sí, por Tomás. Por Pedro. No, por Pedro. Sí, es que Pedro estuvo más enfermo. Mira, nosotros hablamos de la muerte frecuentemente y siempre tenemos esa duda porque creo que el lazo que tenemos los tres nos hace temer la ausencia de uno de nosotros. Entonces siempre hablamos sobre lo mismo. ¿Quién será el primero en morir? ¿Qué va a ser el resto? ¿Si se va a mantener la amistad entre Buffy y yo si no está Tomás? ¿Podemos hacer una promesa que si se muere uno, los otros dos se maten al día siguiente? ¡No! ¡Estúpido! Sí, pues para que nos muramos. Sí, colectivo, claro. Pero, no sé, bueno, de repente creemos que va a morir Tomás por su estilo de vida. ¿Cómo es tu estilo de vida, Tomás? Pero es que mire, yo creo que hace 3 meses atrás, sí, yo tenía todas las de morir. ¿Hoy día no? Hoy día no, porque me he hecho, entre comillas, cargo. He bajado harto de peso. ¿Estás haciendo deporte? No. No, pero está en un tratamiento. Está cuidando con la comida. Tratamiento, perfecto. Sí, en un mes he bajado, ya voy partí en 130, imagínate. Voy en 112 ahora. Si es que la única causa de muerte fuera la salud, claro, que sabría un... Claro, pero mayor carga de probabilidades. Este weón se priva de oxígeno 3 veces a la semana. Probabilidad de que se muera bastante alta. Anda metiendo la cabeza en un huenco en un cuando huenco se lo pide. Aquí. Cuando me lo pide. Claro, cualquier persona con una caja con agua mete la cabeza. Ya, traigan el huenco de nuevo. Tráiganlo de nuevo. Ya. El Edo se le ocurrió hacer descenso ahora en bicicleta. Claro. Bájalo. ¿Cuántos años tienes, Edo? No, pero te pregunto, ¿te parece correcta tu edad? ¿Te puso coqueta? ¿Te parece correcto? No, pero ¿qué cuánto coqueteando? ¿Pero cómo le voy a coquetear a Edo Caro si lo conozco hace 15 años atrás? ¿Qué tienes, Edo? No, pero es que como él está hablando calugas, de... ¿Cómo está hablando de...? Pero, a ver, perdón, pero cuando llegó Edo, yo quiero decir que las mujeres del equipo se acercaron y me dijeron, oye, es bonito, Edo, ¿ah? Qué bonito, qué bonito. No, yo también lo encuentro mino. No, y lo vierais sin polera. Ya, qué tonto. No incomodemos a la historia. El único reparo que tengo con Pedro Rubino. Soy la historia de mejores amigos. En mi Instagram tengo una sección de mejores amigos. ¿Ya? Donde tengo mis mejores amigos y subo algunas historias. Dale a nosotros y a tu mamá, para que pelota. No, sin polera. Subo algunas historias como más personales, más íntimas. A torso desnudo. Alguna torso desnudo y claro, y este bueno encontró mejor idea que sacarle un pantallazo. A toda la imagen. Tiene un álbum. Y ponerla en un show en vivo a pantalla completa. ¿Tenemos la imagen? No. ¡Tenemos la imagen! Pero mira, para su cumpleaños, ¿ya? Con todas las fotos de él sin polera haciendo ejercicio, le hice un collage. Sí. Feliz cumpleaños, amigo Edo. Sí. No lo vamos a mostrar, pero un collage donde está él así. Pero pueden ir a su Instagram, al Instagram de Oca, ¿no? Y encontrarse con esas fotografías. No, escucha, mejores amigos. Fue a telonearme un show. Y cuando estaba teloneando, yo en las pantallas de atrás puse la foto de él sin polera. Y se enojó de verdad. Entonces. ¿Lo saqué de mejores amigos? ¿Tuvo que postular de nuevo? Sí, pues tuve que postular de nuevo. ¿En serio te enojaste? ¿Te enojaste? Sí, pues si ese espacio es de intimidad, es de confianza. No, sí está bien. Y el collage se lo voy a mostrar aquí nomás, pero bravo, no lo muestren a cámara. Pues, si es verdad. Ese collage vale millones, ¿eh? Es un lindo collage. Sí, mira, buen oblicuo.
Señoras y señores, de aquí nos vamos a la parrilla porque sé que les gusta mucho la hamburguesa y estos socios de la parrilla. ¡Vamos! ¡Aplausos, equipo! Socios de la parrilla con Tomás va a morir. Muchas gracias por acompañarnos. Ah, de verdad. ¿Lo has pasado bien? Muy bien. Muy bien. ¿Seguro? Cuéntaselo tu cara. Ya empezamos con ese nivel de agresión. ¡Qué hambre! Oye, gran cambio entre secciones en el humor. Lo que pasa es que acá tenemos un ritual que queremos hacer los partícipes. Esto se llama el potito parado. Qué rico. Tienen que poner el potito parado todo. En serio. Porque tú sabes que hay que poner el potito parado para no chorrearse la mayonesa y las cosas y que no caigan encima tuyo. Y vamos a disfrutar de esta super hamburguesa. Y sacar el palito. Rodrigo Arañao hoy día ha preparado para nosotros. Pero pues, por supuesto, mira. Les tengo 150 gramos de puro sabor con la mejor hamburguesa receta del abuelo. 100% carne. Ya, me prendés. ¿Cómo me prendés? Pero mira qué maravilla esto. Y es 100% vacuno. Ah, no. Yo siempre recomiendo. En la parrilla son 5 o 7 minutos por lado. Y el relleno que tiene cada una tiene lechuga. Hay una. Mira, pero esta parte es importante que pongan atención. Lechuga, mayonesa, ¿le gusta el pepinillo? Sí. Señoras y señores, a la cuenta de 1, 2, 3. Estamos en Socios de la Parrilla con la receta del abuelo. ¿Cómo me prendés, Barañao? Señoras y señores, un aplauso para APF Alimentos que nos acompaña en todas nuestras temporadas. Y nuestro animador, Pedro Ruminot, que lo estamos potenciando, ¿ah? Porque queremos que haga todos los game shows de Canal 13, sí. Cada vez más protagónico. ¿Cómo se llama esta sección? Se llama Confía en mí. ¡Eso! Queremos ponerlos a prueba, chiquillos, a todos, a los socios y a Tomás va a morir. Y acá hay dos mazos de tarjetas. Dos mazos, uno ya. Y uno. ¿Ya? Y un representante de cada equipo va a tomar una preguntita acá de un o mazo. Uno y uno, ¿no? Uno y uno. Ya. No, pero un representante, Panchito. Y el representante es Edo. Y le va a hacer la pregunta a sus amigos. Pancho se la puede hacer a Jorge o a mí. Edo se la puede hacer a Tomás. Perfecto. O a Alejandro. Edo, claro, comienzas tú preguntándole a tus amigos. Bueno. Está con comida. Si quieres, pero si quieres, sigo yo. Sí. Está con comida. Comió comida. ¿A quién le dejarías tu familia si mueres? Oh. Esta pregunta solo puede ir para una persona. Yo. Porque el otro no tiene familia. Hay distintas formas de familia. Pero si no tiene ninguna. A lo mejor su familia son sus no libros. No tiene ninguna forma. Sus libros. No tiene ninguna manera. Su conocimiento. Déjase la Buffy, que no tiene familia. Es que sabes que esa es mi división. ¿Por qué? Sacrificar la vida de mi familia para que este weón tenga una familia. o entregársela a la persona que yo sé cómo es como padre, que es un excelente padre, que sería... Oye, pero, Eduardo. Si tú voy a delegar, ¿vas a delegar tu familia en mí, por ejemplo? ¿Viene tu familia nomás o toda la gente que vive contigo también? No, todo, tenés que aguantarte todo. Todo. A mi abuela también, con su halitosis, todo tenés que... ¡Qué asqueroso! Pobrecita, no la expongas de esa forma, tu señora abuela. No expongas, doña Tufo, en eso. No expongas al Tufo. Doña Tufo muerto, no la expongas. No, supongo que mi familia... Doña Cico Podrido, no la expongas. ¿A Alejandro o a Ledo? En este caso yo creo que a Ledo porque lo he visto como padre y un accionar orgulloso, sí. Gracias. Mira, si cuida a mi hijo como cuida a su perra, con eso estoy listo. Lilu, me refiero. ¿En serio? Una perrita... No, que se voy a malentender. ¿No es aclaración? No. Mi perrita... ¿Sí? Muy de mal. Muy de mal. Me pareció de mal gusto. Sí. Muy de mal gusto. Muy de mal. No como el aliento a perro de tu abuela. Te casas en 2 semanas. ¿Quién debería planificar tu despedida de soltero, Pedro? ¿Jorge o yo? Yo en principio diría que no haga, no haya, no exista despedida soltera. Fome.
Porque, mira, a mí me pasó, matrimonio con Alison, empezaron a organizar y se filtró por uno de los invitados que le dijo a su señora que iban a aparecer, Juan Pablo Giraldo, ¿no? Que iban a hacer un cuadro plástico griego, una cosa así. No, como la ordinaria. Y Alison me dijo, oye, ¿qué estáis preparando para todo esto? Y dije, no tengo idea de nada. Y yo dije, no, no se cancela, no se hace y estoy felizmente casado, gracias a Dios, porque yo no estaba dispuesto a mirar esas cochinadas. En el supuesto... ¡Macabeo! En el supuesto que ahora me volviese a casar, y esta vez no sería con Alison, sino con otra mujer. No es amor, es terror. Es terror. Jorge. ¿Por qué Jorge y yo no? Porque te... se la sabe toda. Este está piteado. Lo pasaría muy bien. Hace el cuadro griego el mismo. Él lo va. Pues imagínate esa boleta y dice, oye, estoy organizando una despedida. Voy, con tal de estar cerca acá del maestro. Obvio. Me echaron de Grecia una vez. Claro. ¿Pero de un lugar de Grecia o del país? Del país. La avenida Grecia, claro. Me deportaron por el cuadro. Ese cuadro no es de acá, me decían. A continuación sacan cartas Tomás y Pedro. Saque una cartita. Vamos. Yo voy con la mía. Oh. Ojo ahí. Te ganas un premio millonario, pero no puedes invertirlo por temas legales. Ha pasado. ¿A quién le conferías el dinero para invertir? Eso sí que está dura. ¿A Edo? A Ledo. Ya, me gano un premio millonario, no lo puedo gastar. Yo creo que se lo entregaría a Tomás. Te entregaría a Tomás. ¡Qué mala idea, amigo! Muy mala idea, pues, bueno, porque yo sé que si se la paso a este huevón, esa plata va a estar guardada eternamente. Así, ¿ya? Y que la va a cuidar demasiado. Y finalmente, esa plata no se va a malgastar. Y yo necesito un huevón derrochador, que no sepa lo que hace. Muy bien. ¿Cachai? Un huevón que tenga gustos raros, que pueda disfrutar la plata, pues, huevón. Te quiero mucho. Y eso va a ser Tomás Leiva, que va a cuidar. Acá, Buffy, demasiado pulcro. Sí. Ya, la pregunta es para Jorge y él tiene que elegir. A ver. Jorge, tienes un secreto demasiado importante. Oh. ¿A quién se lo confiarías? A Pedro. ¿Por qué? Porque vos no tenés código, patrón, ya córtala. Una vez te he contado cosas piolas y de repente las tiráis así en la mesa, ya córtala. Con los shows en vivo las tiráis. En cambio, Pedro yo le he contado cosas y ahí muere. Nadie sabe. Ni Alison. Nadie. ¿Cómo se nota que Jorge no estaba en un camarín de comediante cuando Pedro ventila todas las cosas? ¡No! Pedro el sapo. No. El sapo. Hay dos Pedro el sapo. Pedro el sapo. Pedro que era el tú. Hay dos comediantes a los cuales yo me proveo. Tengo mi dealer de cagüines. Y le escribo, ¿te sabía alguno de los comediantes? Y me llegan, pero así. No, no te puedo creer. Sí, entonces, sí. ¿Se lo vas a seguir confiando ahí? ¿El último? No, la verdad es que no se lo contaría a nadie, pero si tuviera la obligación de contarlo, se lo contaría a Pedro, porque tú, guatón, no tenés código. Te he contado cosas íntimas. Entonces, viaja con Pedro a ser socios por el mundo. Po. Oh. ¿Pero por qué te enojas tanto si es un juego, huevonao? Oye, si es celoso, más encima celoso. Celoso. Estamos jugando. Pedro, lo primero que hizo fue publicar las fotos de Eduardo. No las publiqué, las puse en un show. Habían 5.000 personas. Pero perdóname, igual uno, o sea, si publico las fotos ahí, todo así marcado y todo, está bien. Lo que pasa es que si le cuento algo íntimo, por ejemplo, mira en el último viaje que hice con Pancho, sí, y le cuento algo. Una tontera, claro. Además que, por ejemplo, tú me has contado cosas y yo nunca las he contado. ¿Cómo qué? No, ¿cómo qué? No la había contado. ¿Qué? No, están locos. Cuéntate un. También acá me han contado cosas y no me lo había contado. ¿Todos tenemos secretos, Francisco? Sí. A continuación, saca pregunta Jorge y Alejandro. Eres el último habitante de la Tierra. ¿A quién elegirías para preservar la especie? ¿Para quién va la pregunta? ¿Para Pedro? Para Pipo. ¿No? ¿Para mí? Sí. ¿Y tengo que elegir entre usted? Claro. ¿Bajo las condiciones que me lo proponen? Sí. Zabaleta. Obvio. Pero Francisco es más fuerte. Sí, pero... tú tenés más plata. No, pero Pancho, mira, imaginemos, está el óvulo flotando. ¿Ya? Ya sabemos que hay un óvulo flotando en el fin de la humanidad. Y estaría Pancho y diría, ¿y qué tengo que hacer? Tienes que fecundarlo. Entonces tendrás que dar tu donación. Y empezaría, ¿y dónde lo puedo hacer? Ahí, en ese baño. Pero está muy cochino. Y empezaría con todas las preguntas y todos los detalles. En cambio, uno es un guerrero. En cambio, el ser otro.
El maestro lo ha puesto en tierra, en agua, en barro, en la selva, en el desierto. ¡Pucha que lo ha puesto! ¡Viva Chile! ¡Viva! Alejandro, llegó tu turno. Para Tomás. Oh. El podcast, nuestro podcast dice, solo puede ser con dos integrantes. Oh. ¿Qué fue? ¿A quién sacarías? Oh. Oh. Dios santo. Aquí viene la segunda pelea del grupo. Aquí va a quedar la cara. ¿Tú la escogiste? ¿Tú la cambiaste? No. La cambiaste, me dejaste la peluda a mí. No, igual es fácil. Me sacaría yo mismo. Oh. Oh. Salió jugando. Bueno, tenía razón igual. Tenía razón igual, buena idea. Que no quería ir a Buffy. De eso se trata, de jugar aquí en la Sociedad de la Parrilla. Gracias por la sinceridad. Y señores, esto aún no termina porque nos vamos al bajativo. ¡Vamos! Estamos bien. Ah, ¡qué lindo día! ¿Por qué te estacionaste acá? ¿Qué tiene de malo? No, me estacioné en otro lugar. ¿En qué lugar? Apuesto que no te podías estacionar en ese espacio chiquitito de ahí. ¿Cuál? Sí, sí. Tengo cámara 360, me extraña, pero... Oh. A ver, yo voy a parar el tránsito. ¡Viene esa baleta acá! ¡Oh, Jorgito! Ah, pero si tiene cámara. Tiene poca fe, Pedro Rubino. No sabe que tengo cámara 360. Cámara 360, perro. Seguimos haciendo socios de la parrilla 3.0 y ya llegamos hasta nuestro link, el link de la casa de Jorge, ¿eh? Para que todos ustedes sepan. Oye, pero antes de partir, quiero que hagamos un saludo con este Deux de Malpaso, que es un blend de pisco con whisky. Disfrútenlo como quieran, con hielo, con su bebida, con la favorita. Salud, salud, salud y gracias por estar acá. Tenemos al fenómeno Tomás va a morir. Salud. Después de más de 20 años de amistad, ¿cómo han vivido el éxito de Edo? Ustedes han sido partícipes, llenaron dos arenas en muy poco tiempo, 12.000 personas cada día. Quizás ahí yo creo que los dos nos podemos sumar a ese trayecto. Me quiero dar más ínfulas yo, porque yo también trabajé harto con Edo también detrás. O sea, yo alcancé a vivir la época donde Edo hacía shows infantiles en casas, en patios. Me acuerdo que una vez, ¿te acordás que fuimos al Enjoy de dónde fue? Cerca de Temuco, de Villarrica. Y habíamos arrendado unas cámaras, que era la Royal Duo en esa época. Tenía ahí un show de infantil y llegamos con esas cámaras y el papá nos dijo, yo no pagué por cámaras, ¿cachai? Así como que él pensó que le íbamos a cobrar más. Entonces yo como que vi toda esa época y honestamente pasar de ese patio a ver dos Movistar ha sido un tramo muy, muy bonito y siento que ha sido a punto de pasarlo mal por parte de este hombre acá al lado, yo creo que... ¿Por qué a punto de pasarlo mal? Porque es cierto que los procesos siempre son difíciles. O sea, yo artísticamente lo he visto arriba y también lo he visto anímicamente cuando... Bueno, como todos los artistas tenemos ese... 20 años de amistad, claro, hemos visto junto con Edo y él también nos ha visto a nosotros los momentos más malos que quizás podemos tener. Me acuerdo unos cumpleaños, solo los dos, con un bol con soufflé y no había absolutamente nadie más ni nada más que comer. Eso es lo peor, nadie más. Quiero que veamos juntos esta imagen del recuerdo de los inicios de Leo. Mira. Oye, esta foto, si es que de verdad me emociona esta foto porque está mi hermano, que es mi productor ejecutivo ahora, y está ahí atrás moviendo el... Estaba a cargo de la música en ese equipo Aigua, que era prestado. Sí. Y ponía el cassette. Él ponía, claro, no era un CD, y él, no, señor, él ponía la canción de inicio, o se te ocurre un cassette, bueno, algo de tecnología sí, teníamos. Po. Y claro, ese era un show en una casa de cumpleaños en Temuco. Y el Diego ya en ese tiempo ponía la música. ¿Cuántos años tenía ahí? ¿El chiporro? No, sí, era este, no sé. ¿Lo explotabas desde ese agua? Sí, le pagaba como 4 lucas al Diego por ir. Es curioso que mi hermano tiene más estilo que yo, no sé. Siempre ha tenido estilo el Diego. Siempre ha sido estilo su hermano. Tú con tu hermano Diego tienen una relación súper especial, ha estado siempre acompañándote. De hecho, quiero que veamos la siguiente imagen donde ustedes fueron a pedir hora para la arena. Aquí vamos a una reunión para pedir una fechita en el Movistar Arena. ¡Aló! ¡Aló!
Eco Caroe. Oh, Eco. ¿A don Eco Caroe o personal de Eco Caroe? Edo Caroe. Edo. Y don Eco Caroe. Eco Caroe, bueno. Ni siquiera entramos a la hueá de arena y ya nos humillaron. ¿Qué expectativas tienes de la reunión, hermano? Estoy nervioso, no tengo expectativas. Estamos en un año súper particular de la arena. Nosotros por lo general hacemos 100 eventos, el mejor año de la arena, hemos hecho 120 eventos en un año, y este año volé 170. Por ende, en todas las fechas que te di, porque en todos los días del año ya hay gente anotada. Mangan de pegarle al tío. Hay un par de fechas. Es todo un hueveo el proceso, porque resulta que hay que desafiar a las productoras grandes que toman todas las fechas. Así es. Por lo tanto, tenemos que tener la mitad del arriendo así pronto para desafiar rápido. ¿Qué podemos vender, weón? Pero yo algo que yo no entiendo esa reunión. Mira, hermano, tenemos la fecha en Movistar Arena. Me dio una weá, hermano, te escribo en breve. ¿Qué te digo? Bien, mal. Finalmente nos dieron la fecha en el Movistar Arena, así lo logramos. ¡Ya pues, Diego, la reunión! ¡Hermano! ¡La reunión para el Movistar! Estamos. Comenzamos. ¿Qué vamos a hacer? Desafiaste a las grandes productoras y fue un fenómeno porque hiciste dos arenas, 12.000 personas cada día, y se vendieron en media hora, en una hora, en 40 minutos. Fue muy impactante lo que pasó. Sí, nunca pensamos que se iban a vender tan rápido, porque creo que la primera fue en 40 minutos y la segunda como en 30. Y fue hermoso porque venía como a coronar un largo trabajo en radio, en televisión, como sacando muchos shows, trabajando mucho, sí, de verdad que trabajé mucho por ese momento. Mira, pero weón, que no quiero, no puedo venir. La noticia, el Caroe agota las entradas en su segunda fecha en arena. ¡No me estoy burlando! ¿Cuánto nos demoramos nosotros en venderla? Como 15 días. Como 3 meses ya. ¡Ja! Edo Caroe lo volví a hacer, agotó segundo el show. Oh, weón, sí, sé que de verdad me emociona mucho volver a leer esta noticia, weón, porque trabajamos mucho y mi hermano siempre estuvo ahí detrás, en la producción, para que todo esto saliera bien. Entonces, por eso me emociona la primera foto, porque está él en el equipo, en un equipo, ay, weón. Sí. Y de ahí a producir un Movistar, no uno, dos Movistar. Un salto. Es un trabajo de, no solo de tiene que haber talento. Que pesar la publicación porque tiene avisos legales. Para huearte nomás. Sí. Para huearte nomás. Aún no es abogado. Lleno de Movistar, aún no es abogado. Lo que pasa es que. Pero claro, ese trabajo con mi hermano, hay mucho amor detrás. Entonces, yo creo que por eso trabajamos así. Porque hay como mucha historia, hay mucho cariño, nos preocupamos de que todo salga bien para el público, que para nosotros es lo más importante. Y fue una buena etapa, ¿eh? Porque lo que salga, yo lo escribí durante la pandemia, en plena depresión. Con este show lo cerraste. Encierro. Fue una etapa bien miserable emocionalmente para todos. Entonces, cerrar con Don Movistar fue bonito. Sí. Es un show que habla mucho de salud mental. Muchísimo, sí. Sí, o sea, yo estaba pasando por un mal momento, mi hija también. En la rutina lo explicito más. Pero sí, estábamos todos pasando por un mal momento y me metí mucho en el tema de la salud mental y después empecé a conversar con la gente en el show sobre salud mental. Y noté que había muchas personas que querían simplemente expresar lo que les pasaba. Y en los chistes, en el humor, encontraban como un escape, una forma de decir, oye, esto me está haciendo la vida más liviana. Que recorriste casi todo Chile también. Sí, una gira en plena pandemia. Yo no puedo creer eso, que hayamos estado tanto tiempo encerrados. Toda la cantidad de cosas que hicimos, todo lo que pasó también. Porque te funaban, porque salía, y porque no salía, y porque te viajaba. Y ¿verdad? Porque te dais permisos falsos. Estuve tan encerrado, ustedes saben, estuve muy encerrado, no salía nada. Y un día llegó el Edo con dos pizzas, una mesa, silla, dijo... Conversemos. Que tuve que trabajar de Rappi. Necesito que. Te echo de menos, amigo, necesito que conversemos. Y puso la mesa, las sillas con distancia y sacó las pizzas. Y las pizzas las hizo él. Las hizo él. Es que conociéndole la historia. A ese nivel. Obvio. Conociéndole la historia, se quería quedar con Uno, tierra. Caballo. Un chancho. Caballo, chancho, marrano. Pájaro, ave, paloma. Una loica. Un pato. Eso. Caballo. Caballo. ¡Caballo! No sé qué es. Tu abuela.
capítulo de Mentes sin Fronteras, conoceremos en Berlín a la arquitecta Mildred Aguilera, quien ha logrado empaparse de la historia de esta ciudad, especializándose y participando en proyectos de restauración patrimonial. También visitaremos a Alejandro Geria, ingeniero civil químico, quien ha desarrollado gran parte de su carrera en la empresa Engie, primero en Chile y luego en Ciudad de México. El viaje por una energía nueva, limpia y renovable recién ha comenzado. Chile es pionero en la adopción de estas energías y está marcando la pauta en el mundo entero. La electricidad se produce de forma instantánea. Cuando nosotros aumentamos nuestro consumo, al mismo tiempo se tiene que generar esa energía eléctrica en algún punto. Es muy importante que nos formemos permanentemente en la conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente. Pero para eso primero hay que entender qué es medio ambiente. El hombre es que sabe y va a las capacitaciones del gobierno en temas de desastre, pero las mujeres se quedan en casa cuidando a los niños. Entregarles esta herramienta finalmente pueden garantizar sobrevivir. Establecimos estas condiciones habilitantes para que a partir del año 2030 el sistema pueda operar 100% con energía renovable. Te invito a seguir conociendo las iniciativas que a gran y pequeña escala están inspirando un cambio. Bienvenidos a Energía Infinita, segunda temporada. Mientras más conectado estáis con el lugar, mientras más informado, mientras el relato del guía es más completo, más vas viviendo esa experiencia y realmente te vas conectando contigo y con el momento. Nutrirse de este espacio, refrescarse y continuar el viaje. Los hallazgos arqueológicos en toda esta área datan de hace unos 12.000 años atrás. ¡Pum! Una vista impresionante, un mirador. El mejor Prime del verano está en el 13, con los mejores programas para refrescar tus noches. De domingo a jueves, Tierra Brava, cosechas lo que siembras. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Conmigo? Y de verdad me hubiese gustado, como te digo, abrazarte, correr, como una entrada como te merecías. Y Gloria Trevi, ella soy yo. Soy Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz. He conocido a muchas. A muchas como tú. Los viernes, todos a Viña. Y los sábados, socios de la parrilla. Llega alguien al equipo que va a tratar de cambiar esto. ¿Hombre o mujer? Hombre. ¡Oh! Está bueno el Prime. De lunes a domingo, 22:10 horas. Después de Tele 13, por el 13. Dicen que los viajes nos cambian. ¡Sin miedo! ¡Vamos, compañera! ¿Nos perdimos? Que al volver a casa ya nunca somos los mismos. Yo nunca me imaginé que me iba a enamorar de una mujer. ¡Mira, estoy al final del arco iris! Y el arco iris significa orgullo, estoy orgulloso de mí. Pero viajar con alguien nos permite conocer al otro en profundidad. No entiendo que a alguien le pueda producir satisfacción resquebrajar el alma a otra persona. Yo me pregunto qué hubiera pasado con mis hijos si yo me hubiera dedicado a ellos. Hubo un periodo en que no estaba dispuesto a abrir mi corazón y entregarme a tanto. ¿Qué te gustaría dejar aquí a ti hoy? Quiero dejar la pena. Esta semana en Gloria Trevi. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar con tal de que te apoyen, Gloria? Mira, muy simpática. Sí. Se ve bella, la verdad. Sí. No me gusta. Se pasa demasiado. Es vulgar. Gloria Trevi. Ellas soy yo. Nueva nocturna. Ella no se quedó callada. Tú no te quedes sin verla. Domingo a jueves. Después de Tierra Brava. Está bueno el 13. Cuando pasamos mucho tiempo en las ciudades, a veces olvidamos lo que es ver un cielo estrellado. ¿Cuándo fue la última vez que viste la Vía Láctea? ¿Cuándo fue la última vez que te deslumbraste con cielos llenos de estrellas? Pero el cielo nocturno no solo deslumbra por su belleza. Hace cientos y miles de años atrás, para muchas culturas, el cielo nocturno era un espacio sagrado que albergaba a los dioses y les permitía entender los ciclos de la naturaleza.
El cielo y las estrellas son hasta el día de hoy una fuente de sabiduría y conexión ancestral. Es mágico, es como estar en un sueño. ¡Vámonos! El salar de Surire está entrando en mis venas. ¡Vamos, a meternos al mar, a meternos al mar! ¡Dale, dale! ¡Vamos a cumplir un sueño! Esta historia que es nuestra, que es hermosa. Otro abrazo entonces. Y que es de todos nosotros. ¡Este bueno es feliz! ¡Ay, ay, ay! Va a quedar para siempre en mi memoria y en mi corazón. Con nosotros. Amigo, está con mascarillas ahí, qué sí, fuerte. Pues son, sí, es pensar que vivimos, weón, y actuamos así. Que recorriste casi todo Chile también, sí, con una gira en plena pandemia. Yo no puedo creer eso, que hayamos estado tanto tiempo encerrados, toda la cantidad de cosas que hicimos, todo lo que pasó también, porque te funaban, porque salía y porque no salía y porque te viajaba. Y porque ¿verdad? Es que pedía permiso falso. Estuve tan encerrado, yo no, ustedes saben, estuve muy encerrado, sí, no salía nada. Sí. Y un día llegó el Edo con dos pizzas, una mesa, silla, dijo. Conversemos. Que tuve que trabajar de Rappi. Necesito que. Te echo de menos, amigo, necesito que conversemos. Y puso la mesa, las sillas no, con bien. Distancia y sacó las pizzas. Y las pizzas las hizo él. Las hizo así. Él. Es que conociéndole el historial. A ese nivel. Obvio. Conociéndole el historial se quería quedar con Alison. Era para eso todo. ¿Ah? Y ahí está. Ahí está. Ese era el sabor. Oye, pero. Un bonito momento ese. Comimos en el antejardín. Sí, pues. Yo llevé una silla, y unos pisos y una mesa. Sí. Weón, para poder tener pero algo de contacto humano. Llegó de la nada, me dijo, estoy afuera. Y yo, pero weón, ¿cómo? Y sacó todas las cosas, hizo toda la instalación y comimos. Y conversamos después de un año y medio. ¿Eso es un amigo? Eso es un amigo. ¿Cómo pasaron la pandemia ustedes? Mira, fue extraño porque... Mal hay que decirlo, porque mucha gente lo pasó mal. Sí, pues. En términos audiovisuales a nosotros nos fue muy bien, porque la gente empezó a consumir mucho material audiovisual. Como les dije, si uno sabía conectarse a lo digital en ese momento, podía salir bien auspiciado. Pero desde la perspectiva personal, yo por lo menos lo pasé muy mal, hablo por todo, supongo, que fue un mal momento. Imagínate que nosotros llevamos un semestre de lanzamiento del podcast. Y para arriba, bueno, Leo ya tenía una carrera, pero yo era un don nadie en el mundo de las comunicaciones. Pues entonces pasar de cero a mucho de la nada y de repente va marzo, pandemia, se cierra todo, volver a estar encerrado. ¿Cuánto fue? El primer año fue una cuestión terrible. ¿Sabes qué? Mucho rato. ¿Cuánto septiembre? Pues esa cuestión de sacar permiso para el supermercado, todas esas weas raras que uno se acostumbró a hacer fue muy extraño. No, consiguiéndose perros para sacar a pasear. Yo no puedo ser malagradecido porque igual yo estaba bien. Estaba en una casa cómoda, si tenía calor, piscina. Si tenía frío, calefacción, buenas comidas, wifi. Era un buen encierro. El único problema era si se sentía excitado. Era... Ahí no había... No, pero era un buen encierro. No había solución. Tenía de todo. Era como estar en Punta Cana con ese encierro. Sí, mira, yo prefiero sincerarme. Parto diciendo que yo sé que el COVID fue lamentable para muchas familias y todo. Yo lo pasé la raja, man. Solo que lo diga. Prefiero, yo creo que todo el mundo se alinea demasiado con esto de, oh, la cuestión, yo lo pasé la raja, porque yo siempre he sido casero para mí. Yo honestamente no me di cuenta que había pandemia. A mí me pegó muy bien, porque yo soy casero, yo soy una persona que me gusta mucho el tema de las comunicaciones, me permitió tener una excusa perfecta para gastar mis ahorros en cosas de stream que antes no podía justificarlo, que rindió fruto. Entonces, yo creo que yo personalmente me desarrollé mucho como comunicador en esos dos años. O sea, yo creo que tuve un crecimiento acelerado porque yo estaba de lunes a lunes transmitiendo, comunicando, haciendo entrevistas y eso fue gracias a la pandemia. Eso es verdad. Bueno, y nosotros también pusiste el programa Nació en Pandemia. Nacimos en pandemia también. Igual yo la anduve cagando en la pandemia. ¿Por qué? Porque parte cerrado dije, voy a aprovechar de dejar de fumar. ¿Ya? Sí, pues. Y fue la tormenta perfecta. No, dejaste de fumar y fumaste. Debería haber fumado más. ¿Por qué? Porque claro, estaba nervioso en esos días. ¿Ustedes tomaron alguna decisión radical como Jorge en la pandemia? Yo no sé si son decisiones radicales, pero me di cuenta de varias cosas. También un poco protocolar lo que voy a decir, pero ojalá que se entienda. Yo en ese encierro me di cuenta que uno no quiere mucho, tanto como uno piensa, a su familia.
Porque... Es que me di cuenta que no quiero tanto a mi familia. Obviamente, porque si te das cuenta... Tú te das cuenta, no estoy hecho para estar con la misma gente tanto tiempo. Hijo, te quiero mucho. No tanto, tampoco, sí. Igual, igual puedo estar unos días sin ti, ¿cachai? Y la pandemia te fue como darte cuenta de eso. Así como, sí, uno no está listo para estar tanto tiempo encerrado permanentemente con la misma gente, por mucho que sea tu prole, da igual. Pero si yo me di cuenta de eso, de que yo necesito mis espacios igual con todo el cariño, pero sí. Decisión radical, yo creo que la terapia. Eso fue como, tengo que resistir esto con terapia sí o sí. Y empecé una nueva terapia, porque ya había terminado una. Y... Yo igual. Sí, pues terminé una y dije, ya, qué bueno, voy a estar sin terapia un tiempo. Y no, pues pasó la pandemia y sin eso no hubiera podido. Y estuve dos años, terminé hace poco. ¿Estás de alta? Sí, mierda. ¿Y tú, Alejandro? No, voy a decir que para mí la pandemia fue un periodo realmente nefasto, sí, pero lo digo con todas las letras, con mayúscula y con tilde y subrayado todo, porque de verdad fue horrible. Yo, ¿cuántas piezas te llevó Leo en ese momento? Ni una, po. Ni una. Puros problemas nomás me llevaba. Puros problemas, nada más. Es que vivimos muy cerca por eso. Sí, pero pasaron varias cosas importantes. Yo, a diferencia de Tomás, a mí yo soy lo más callejero que existe. Me encanta salir y estar encerrado fue, para gente que nos gusta hacer cosas afuera, fue bastante complicado. Bueno, por suerte yo estaba estudiando ese año. Eso fue bueno. Entonces dije, ya me voy a concentrar 100% en la universidad, terminar lo que está haciendo. ¿Qué estaba estudiando? El magíster, pues. ¿De qué era? Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa. ¿Pretenido para estudiar sábado para la pandemia? para después meter la cabeza en un huenco. Terminar metiendo la cabeza en un huenco. Con esto yo arruiné todas las posibilidades de que el Ministerio de Defensa me llame. Me tenían en la lista. Tachao, listo. Y tenemos un juego. Tenemos una última dinámica que Pedro Ruminot, nuestro animador. ¿Se dan cuenta por qué me pasan los juegos a mí? Porque primero que Pancho no lo entiende. No existe. No entiende nada. Y segundo, porque hoy día está furciando todo. Que me habla muy rápido. Así que ha llegado el momento de enfrentarnos. El duelo de titanes en Socios de la Barriga. Tomás va a morir versus los socios. ¡Ah! El juego es el siguiente. Atento, Panchito. Panchito, atento. Ya, a ver, ¿cómo atento, es? Que perturbar. Cada equipo, ¿ya? Cada equipo. Tomás versus socios. Realizará dos desafíos rápidos. ¿Ya? Y el grupo que lo haga mejor obtendrá un punto. Cada equipo tendrá 30 segundos. Si empatan, se dirime con un gallito. ¿Lo entendiste? ¿Pero qué? ¿Hay gallito? Puta el weón, no entendí. Entendí una weá tampoco. Pedro, pero me ha salido una duda, don Pedro. Cada equipo tiene que hacer dos desafíos. Ya. Claro, si empatamos... Y tiene 30 segundos. El que lo haga mejor se lleva un punto. ¿Vamos al primero? ¡Vamos al primero! ¿Cuál es el primero? Ya, el primer desafío 8. Es un retrato a ciegas. ¿Retrato a ciegas? Así es. Un miembro de cada equipo debe dibujar a otro miembro. Sí, puta, no al dos miembros. Ya, yo voy a dibujar. Ya, tú dibujas. Tú eres el señor lápiz. Ya. Ya. ¿Seguro? Y de los muchachos, ¿quién va a dibujar? ¿Quién dibuja? ¿Edo? Tiene mucho talento para dibujar. Perfecto, vendado. A partir de ahora, señoras y señores, pero pasen las cosas, hombre. Las vendas están. Ahí están las vendas. ¿Y dónde dibujo? Sí, tenemos la... ¿Y dónde el dibujo? No, nos van a hacer otra hueá. De inmediato. No, ¿cómo le vamos a hacer otra hueá? Es muy desconfiado. No, vamos ahora. ¿Dónde están las pizarras para poder dibujar? Las pizarras primero. Acá están las pizarras. Ahí están las pizarras. Y tienen que dibujar. Está vendado. Espérate. Esto pasa por estar vendado. Si hubiese leído la pauta, yo hubiese bajado este juego. Pero bueno, ya cagamos. Pero no lo leíste. No lo leí. A partir de ahora tienen 30 segundos. Y tengo que dibujarte a ti. No, tienes que dibujar a Jorge. No veo ni nada. No, porque a mí. A ti, porque es más fácil. ¿Dice la cara o cuerpo? Yo creo que un retrato. Un retrato es la cara. Sí, obvio. A la cuenta. No. ¿Tú a quién vas a dibujar, Edo? A Buffy. A Buffy. ¿Ya? ¿Y tú, Pedro? A ti. No, a ti, Jorge, no. Ya, ok. A partir de ahora, 30 segundos. Dame instrucciones si voy. No, sin soplar. ¿O sí? No, no se puede soplar. Desde ahora, ya. Guapo, 30 encantador, segundos. Carismático, facciones perfectas. No, pero ¿cómo es que se te ocurre, Selmir? Acuérdate que tiene una oreja más. ¿Qué es eso, amigo? ¡No!
Dime que eso no fue un pene, weón, por favor. Ahí está, ahí está, sí. Justo baja, baja, baja. Ahí, perfecto. Ahí. El labio, sí. 20 segundos. No, le hiciste la nariz antigua. ¡Ya! No, la boca más grande, más grande la boca. La boca más grande. ¡Weón! Sí. No, no lo había visto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! No, weón. ¡Es bufi! ¡Qué punto más grande! ¡No! ¡Es bufi, weón! ¡A la cámara, por favor! ¡Igual a bufi! ¡Bufi! ¡No, hice el huenco también! Ya, aquí está el ¿verdad, el huenco? ¿Y por qué soy yo eso? ¡Qué tonto más grande! A ver, que hable dirección, que diga quién es el momento que hizo el mejor no, retrato. Vamos, vamos. Va a morir. ¡Bravo! ¿El otro va a morir? Igual se parece. Esa persona es calva, güey. Es que no, esa persona es calva, no soy yo. Parece como a Julio Martínez, güey. No, dirección tiene toda la razón. Gana Tomás, va a morir. Y el segundo desafío, don Pedro Animador, ¿cuál es? El siguiente desafío es imitación de sonidos. Imitación de sonidos. La cola puesta, no. Deben imitar sonidos. Cada equipo debe escoger imitar a uno de estos sonidos. El mejor imitador de ustedes tres debe imitarlo. Ahí adelante. Hay que pararse todo. Y el equipo que en 30 segundos adivine correctamente más sonidos, gana. Ya. Ustedes deben elegir a uno. Nosotros elegimos a Jorge Zabaleta. Jorge Zabaleta. Jorge Zabaleta. De cine, teatro y televisión. Radioteatros, por supuesto. ¿Cómo se entera la persona qué sonido tiene que hacer? No, no paramos. Porque vamos a entregarles una tarjeta. Ah, ya. Vamos, Tomás. ¡Tira, vamos! Ya, ¿cuándo empieza el tiempo? Tiraste técnica. No, no. Técnica. A partir de ahora, 30 segundos. Espera. ¿Puedo escogerlos en orden? No, todos los que tienen que adivinar en 30 segundos todos los que vas a hacer. Conche madre, ya. Vamos. Desde ahora, ya. ¿Cuál es? El siguiente desafío es imitación de sonidos. Imitación de sonidos. La cola puesta, no. Deben imitar sonidos. Cada equipo debe escoger imitar a uno de estos sonidos. El mejor imitador de ustedes tres debe imitarlo. Ahí adelante. Hay que pararse todo. Y el equipo que en 30 segundos adivine correctamente más sonidos, gana. Ya. Ustedes deben elegir a uno. Nosotros elegimos a Jorge Zabaleta. Jorge Zabaleta. Jorge Zabaleta. De cine, teatro y televisión. Radioteatros. Por supuesto. ¿Cómo se entera la persona qué sonido tiene que hacer? No, no paramos. Porque vamos a entregarles una tarjeta. Ah, ya. Vamos, Tomás. ¡Tira, po! Vamos. Ya, ¿cuándo empieza el tiempo? Tiraste técnica. No, no. Técnica. A partir de ahora, 30 segundos. Espera. ¿Puedo escogerlos en orden? No, todos los tienen que adivinar en 30 segundos todos los que vas a hacer. Conche madre, ya. Vamos. 3, 2, 1. ¡Tiempo! Caballo. Chancho. Caballo, chancho, marrano. Pájaro, ave, paloma. Una loica. Un pato, pato. Eso, pato. Eso. Mira qué fácil, güey. Tres. Caballo. 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 ¡Caballo! ¡Caballo! No sé qué es. Tu abuela, tu abuela. Tres. Dos. Uno. Tiempo. ¡Tarjeta! ¡Muy bien, cinco. No, amigo, cinco, ¿no? Cinco. Pero muy poco, cinco. 30 segundos. No, porque eran puros animales, esta weá está en la cagüenta. Esto es imposible. La idea es que ganen los invitados. Ya, ya. Ya. Juego competitivo. Claro. ¿Qué sería eso? No me gusta perder a mí. Ya, vamos. Claro, actor. Sí sabemos. En 3, 2, 1, ya. Ah, una ambulancia. Ah, muy bien. Gato. ¿En qué mes? Agosto. Muy bien, agosto. Excelente. No puede hablar, no puede hablar. Puerta cerrando. Vamos. El gallo cantando con el sol. ¡Un delfín! ¡Un delfín! ¿Qué es eso? ¡Un mono! ¡Un mono! ¡No! ¿Cómo va a ser un mono haciendo el amor? ¡No! ¡Estúpido! ¡Un delfín!
viste el video, weón, de la tortuga pareándose? No. ¿En serio? Ya, pero no, yo nunca he escuchado una tortuga apareándose. ¿Qué es eso? Señoras y señores, esto es un empate. Tienen que hacer un gallito, entonces ahora un representante de cada equipo. Yo encuentro que el bueno para los gallitos acá es Jorge y allá el boxeador. Pero... El boxeador. ¿Tú eres dueño del gimnasio? El boxeador. Boxeador. ¿El gallito de así, del dedo? El gallito de la... Oye, pero... Solo mujeres. ¿En serio? Sí. Sí. ¿Un gimnasio solo de mujeres? ¿Tengo un gimnasio de kickboxing? Que lo ¿No sería un hueón? ¿Un gimnasio solo de mujeres? ¿Gallito para el desempate? ¡Gallito para el desempate! ¿Cómo se llama el gimnasio? Camp Fit Santiago. Camp Fit Santiago para que vayan... De... Todo es verdad. Oye, me parece que se me quiebre el brazo, güey. No, ¿por qué se te va a quebrar? Porque estoy viejito ya. Tiene osteoporosis. Es entre Jorge y Alejandro. Vamos. Alejandro. Vamos. Tuvimos que sacarle el útero. Pero el hombre tiene gimnasio, pues, güey. Pero lo hago las clases yo, pues. Pero tiene. Se ve que está. Pero veis tanto Excel que te salió músculo, pues, hombre. Ahí está. Eso. Ahí con él el. Ah, mire, se movida el. Sí. Jugadores, socios versus Tomás va a morir. Vamos, Jorge. En 3, 2, uno, ya. ¡Ahora! ¡Vamos, Buffy! Vamos. Tiene cualquier fuerza. ¿Vamos, el tirón? ¿No? ¡Te está humillando, Buffy! ¡Está humillando, Buffy! ¡La está humillando! ¿Humillación? ¿Y después? No humilles a Messi. No humilles a Messi. ¿No? ¡Vamos, Alejandro! ¡Confiamos en ti! ¡Vamos, Alejandro! ¡Van a bajar las ventas del gimnasio! ¡Oh! Sí, la fuerza que tiene esa aleta es impresionante. Buena caja. Qué buena caja. No estoy... ¿No estás preparado? Que todo lo que ha ejercitado el maestro. ¡Sí! Ahora, tráigame el hueco, meter la cabeza. Obvio. ¿Puedo estar 5 minutos sin respirar? Los grandes ganadores de esta noche es Tomás va a morir. Gracias a los tres por acompañarnos. Gracias a ustedes por haber aceptado venir. Pásase de la parrilla y tenemos unos regalos de TV Felizmente. Tenemos unos regalos. Para ustedes con mucho cariño, por supuesto que sí. No se olviden de nosotros. No se olviden de nosotros. Ahí está. Para Tomás y para el Edo. Tomás, Alejandro, Edo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y un aplauso para nuestros invitados. Despide el programa. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo de Socios de la Parrilla junto a mis queridos amigos. Jorge Zabaleta y Francisco Saavedra, el nuevo animador de Viña Confucio. Francisco, no se lo pierdan. Gracias por la próxima semana en Canal 13, después de Tele 13, Socios de la Parrilla. Gracias por la sintonía. Le damos la bienvenida al quincho de los Socios de la Parrilla. ¿A quién? A dos íconos de este género. Arturo Longton y Gonzalo Vega. ¡Grande! Fue tan tenso que no sé si Gonzalo se acordará. Hubo un minuto en que yo me acerqué a Gonzalo y yo, con los ojos llorosos, como que le digo, ¿sabes que yo no puedo seguir así? ¿Te acuerdas? Y fue como en la entrada, dije, casi como que no peleemos más, bajemos. Yo ya no aguanto más. Así yo. No aguantaba yo, con la voz quebrada, güey, eso que. No odiaba, es que no odiaba. Es que era un odio mutuo real. Mira, o sea, no lo soportábamos. Marco. Equipos, esto comienza en 3, 2, 1, ¡vamos! Mira, un punto para cada equipo. Muy bien, un punto para cada equipo. Pancho, muy bien, Pancho. 3, 2, 1, ¡vamos! Eso es. Vamos. Eso, el equipo de Jorge con Arturo. ¡Uy, uy, uy! Casi vuelve al principio. Eso, vamos. Vamos. Bien, Pancho, tranquilidad. Puta la vamos, vuelve al principio nomás, vuelve al principio. Jorge, baja. Jorge, tranquilo, muy bien. Mira. El equipo de Jorge Arturo se anota en el primer punto. Eso, muy bien, primera pelota. Le dije, yo con mi mamá la veo permanentemente. Tengo un hermano que también se fue y lo veo en Pirque. Veo una rosa. Veo que lo plantó ella, ¿cachai? Y veo los árboles que son enormes, árboles de 15 metros, ¿eh? Y pensar que los plantó ellos, y me la imagino como estos chinos como tomando té, como, pero plantando algo, ¿no? Con una. Plantando una mata, y hoy día uno la ve árboles añosos que te entregan sombra, te entregan sonido, te entregan vida a pájaros. Entonces, como que la veo. Yo creo que la gente que uno ama nunca se va, en realidad, de adentro. Y uno puede verla donde quiera. We'll be right back.
y la Guadalupe ahora comienzan. ¡Ah, ya menos la fiesta! ¡Sí! ¿Se está preparando usted? ¡Sí, ya! México, su fantástica geografía, su maravillosa gente, sus misterios que conviven con el espíritu azteca. Recorro el extraordinario mundo de las naciones precolombinas para ver cómo sus ritos ancestrales y sus tradiciones religiosas traspasan generaciones y perduran hasta hoy con más fuerza que nunca. Testimonio el Día de los Muertos, en el país donde el paso al más allá está más presente que en ningún otro lugar del mundo. La muerte siempre está presente con nosotros. En todo momento, a cada instante se encuentra en el aquí y ahora. Cruzo por Oaxaca, Puebla y Cholula hasta la capital de México, donde soy testigo de la más grande peregrinación en América y puedo palpar la devoción y el cariño hacia la Morenita, la milagrosa Virgen de Guadalupe. Esa es la Madre de México, ¿no? Sí, es la Madre de México, nuestra Morenita. Aquí comienza Buscando a Dios, el camino espiritual de la humanidad. Gigantesca y legendaria Ciudad de México. Con más de 20 millones de habitantes, es una de las urbes más pobladas del planeta. Fue construida sobre las ruinas de Tenochtitlán, el centro de la cultura azteca o mexica, como ellos se llamaban. Aunque de Tenochtitlán prácticamente no queda nada material, su legado se mantiene más vivo que nunca. Podemos escuchar el ruido de las personas que celebran. Estamos en una visita absolutamente única, espectacular, para tratar de entender un poco cómo fue esta cultura, la cultura mexica, aquí en el centro de México, México, Distrito Federal. La Plaza Mayor de Ciudad de México, hoy llamada el Zócalo o Plaza de la Constitución, se sitúa exactamente sobre el centro religioso y político de los mexicas en Tenochtitlán. Esta belleza arquitectónica fue arrasada por los conquistadores españoles hace poco más de 500 años, tras sangrientas batallas en que los mexicas sufrieron por las pestes y por el odio de las tribus enemigas, quienes se unieron a los españoles y que solo querían venganza por los tributos e impuestos a los cuales estaban sometidas por la grandiosa Tenochtitlán. Esta es la verdadera cultura azteca, mexica. Este es un cráneo. El cráneo significa la inmortalidad, la igualdad. Porque cuando llegamos a este estado, no hay rico, no hay pobre, no hay religión, no hay cultura. No hay frontera, todos somos iguales. ¿Y la vida? Es lo que significa la calavera. Ah, la vida y la muerte es un constante flujo. Exactamente. Significa el trascender a un mejor plano, a la inmortalidad. Aquí vivimos como tú quieras. Si quieres vivir en el infierno, lo vas a tener. Si quieres vivir en el paraíso, lo vas a tener. Depende cómo quieras vivir y cómo pienses.
espectacular, la Catedral Metropolitana de México. Un lugar fundamental para entender lo que es la historia mexicana y sobre todo que nos encontramos en el punto exacto, lo que sería el punto cero, donde estaba el Templo Mayor, el lugar céntrico más importante de Tenochtitlán, la gran capital del Imperio Azteca. Y ahora vamos a lo que es el museo del Templo Mayor, justo aquí al lado. Fue el 13 de agosto de 1521 cuando Hernán Cortés logró derrotar al último gran gobernante mexica, Cuauhtémoc, y con él al imperio más poderoso de Mesoamérica. El llamado conquistador, para imponer su autoridad, mandó a destruir Tenochtitlán y usó sus piedras y riquezas para edificar la nueva ciudad en este mismo lugar. Se estima que el templo mayor de los mexicas alcanzaba casi 50 metros y se encontraba a un lado de la catedral. Aquí vamos a poder ver las bases de lo que fueron las pirámides grandiosas de este templo, donde se realizaban los famosísimos sacrificios humanos. Estoy aquí para mostrarles cómo todo esto ha sido descubierto ahora solamente, justo detrás de lo que es la Catedral Metropolitana de México. El Templo Mayor era un lugar sagrado donde se realizaban los sangrientos y religiosos ritos que contemplaban cientos de sacrificios humanos. En estos rituales se baja al inframundo. Es aquí donde los mexicas iban al morir para luego ascender a los niveles celestiales. Como México, no hay otro país en el mundo que tenga tan presente a sus muertos. A pocos días de sus celebraciones, queremos ir desvelando el profundo sentido que tiene la muerte para los mexicanos. Para nuestros abuelos, la muerte solamente era un paso hacia la trascendencia. Solamente era un paso, un equilibrio. Tenías que morir, ¿para qué? Para transformarte, para ir hacia otro lugar, hacia otro plano mayor que este. Aquí en México es la única parte donde se venera la muerte. El Día de Muertos es muy grande para nosotros. Ir al panteón, llevar flores, mariachis a nuestros muertos. O sea, aquí se festeja en otra forma la muerte. Bueno, es increíble hueva. Las personas como vienen aquí. Es la fe que los trae. Es las necesidades que tenemos. Y aquí encontramos una paz espiritual. El bálsamo de sanación, tranquilidad, y nos vamos felices para seguir luchando y salir adelante. Eso es aquí. Nos encontramos a punto de emprender vuelo sobre las ruinas de una de las ciudades prehispánicas más importantes de Mesoamérica y también
una de las más misteriosas, Teotihuacán. Estamos justo, justo, desde arriba podemos ver las pirámides aquí de Teotihuacán. Ahí podemos ver esta grandiosa construcción, la pirámide del Sol, justo aquí. Detrás mío, una construcción absolutamente maravillosa, la más grande en toda América Latina. Representa el símbolo del desarrollo, del crecimiento de lo que fue la cultura de Teotihuacán, muy admirada después por mayas y aztecas. Aquí esta es una construcción de una cultura anterior. Aquí está el brindis por el tremendo vuelo, por el éxito del aterrizaje y además por el precioso día aquí en Teotihuacán. Seguimos con Buscando a Dios. Roca volcánica con la que nuestros abuelos, nuestros antepasados hicieron las pirámides. Esa es la piedra. Se llama tezontle. Es porque pesa muy poco, ¿no? Chécala. Es muy porosa y además fácilmente se adhiere el estuco o la argamasa, lo que ocuparon para enjarrar, no sé cómo se diga allá en tu país, enjarrar o aplanar. Cualquier persona que no ha leído piensa que esto fue azteca. Exacto. También. Piensan erróneamente que los aztecas vivieron aquí. Los aztecas jamás vivieron aquí. Ellos ven esta ciudad y la ven y se asombran y dicen, es que esta ciudad no la pudo haber hecho el hombre. Por eso le ponen Teotihuacán, lugar de Dios. Podemos imaginar que en su tiempo Teotihuacán llegó a ser tan grande como Constantinopla. Las primeras noticias que tuvo Occidente de esta ciudad fue a través de los hombres de Hernán Cortés, que cuando le preguntaron a los aztecas quiénes habían sido los constructores, ellos les hablaban de los Kinametzin, una raza de dioses gigantes venidos desde el cielo. Los aztecas, que fueron quienes la redescubrieron, creyeron que algunas construcciones situadas a su lado eran tumbas. Por eso la calle principal fue denominada la Calle de los Muertos. Sin embargo, se trataba de las residencias de la nobleza. Como en las otras culturas mesoamericanas, como mayas, por ejemplo, en Teotihuacán los sacrificios humanos eran habituales. En la cosmovisión mesoamericana, la vida y la muerte para ellos era nada más, era un honor.
en el ritual de la pelota, las personas que jugaban el ritual de la pelota, los ganadores, eran los que se sacrificaban. ¿Por qué? Porque era un honor llegar como ganadores con sus dioses. Aquí nosotros, nuestros abuelos nos enseñaron, por ejemplo, que la muerte no se festeja, pero sí se honra. Se honra la muerte, se honra a nuestros ancestros. Las personas que fallecieron se les hace un altar, lo que es la ofrenda a los muertos. Porque se cree que ellos en esos días, es lo que nos heredaron nuestros abuelos, nuestros ancestros, se cree que en esos días ellos llegan, vienen, están con nosotros en esos días, el 1 y el 2 de noviembre, que es el Día de Muertos. Se le pone comida, se le ponen ofrendas. Si a una persona le gustaba comer mole, pozole, se les pone en sus mesas, en honor a ellos. Para los teotihuacanos, el Mictlán, o el inframundo, era el sitio último de la existencia humana, a donde todos vamos a morir. Ellos no le tenían miedo a la muerte. Para ellos el Mictlán era el mundo subterráneo, un sitio bajo las entrañas de la tierra. Vamos a entrar a un lugar considerado como sagrado. ¿Por qué? Porque aquí vivieron nuestros ancestros, vivió la gente que construyó las pirámides. Estamos aquí en lo que se llama el inframundo mesoamericano. Es aquí donde uno se encuentra con la muerte. La muerte en el sentido, por supuesto, de todos los pueblos del Teotihuacán. Wow. Este puede ser a lo mejor una habitación, porque si te das cuenta ya no tiene salida para ningún lado. Años, los arqueólogos han explorado numerosos túneles bajo los cimientos de las pirámides, cuyo fin se cree era emular el inframundo. ¿Por qué son tan importantes los últimos descubrimientos, particularmente los túneles? Porque reflejan que habría habido una conexión inmediata, directa, una coexistencia entre la cultura maya y la cultura de Teotihuacán. Esto da por abolidas todas las teorías que creían que los mayas son posteriores. Básicamente, ¿por qué? Porque en los túneles que unen estas grandes estructuras se habrían encontrado cientos de miles de artefactos mayas. El inframundo de Teotihuacán sigue hasta hoy revelando fabulosos secretos y con ellos los misterios de esta enigmática civilización que colapsó en el siglo 8 después de Cristo, dejando este maravilloso mundo de piedras abandonadas que todavía tienen tanto que decirnos. Estamos aquí en San Cristóbal de las Casas. Este es el centro colonial por excelencia del sur de México y en particular de esta área, Chiapas, conocida en todo el mundo, especialmente por el ejército zapatista y también porque es el corazón de la cultura maya, aquí muy cerca también del borde con Guatemala. Vamos a encontrarnos con sus maravillosas ciudades, desperdigadas por todo este territorio plagado de legendarias pirámides cuyas escaleras ascienden a los cielos y también descienden a los inframundos esenciales de la cosmovisión de todos los pueblos mesoamericanos. Iniciamos
una nueva travesía, ahora sí, porque vamos en barco, aproximadamente una hora, hacia unas ruinas fundamentales, las ruinas de Yaxchilán. Es un fuerte construido en medio del río que separa México de Guatemala. Estamos partiendo en lo que es esta tremenda aventura aquí. En nuestro bote vamos a ir río abajo hasta encontrar estas ruinas fantásticas de Chilán, piedras verdes. Son los cocodrilos que estamos viendo, divisando la distancia. No son tan grandes, pero los inmigrantes que cruzan desde el lado de Venezuela a México le tienen un terror espantoso. Gracias. Estamos entrando en lo que es el interior de la jungla, exactamente en el borde entre México y Guatemala, para poder apreciar realmente lo que fue el poderío maya en su máxima expresión, es decir, puestos militares poco observados, que están más allá de lo que son las rutas turísticas tradicionales de los grandes sitios. Estamos viendo por las estructuras al interior de estos templos fantásticos. La sensación es de una espiritualidad. Es una sensación sublime, porque son los cimientos mismos de esta civilización que se aparece a nuestros ojos. Se cree que aquí vivieron entre 25.000 a 30.000 personas, dominando la ciudad, las pirámides y edificios ceremoniales a los que solo algunos, la gran clase sacerdotal y la nobleza, tenían acceso. Son lugares de ofrenda y sacrificios humanos, templos de veneración de la vida y la muerte. Aquí quizás se puede apreciar con mayor esplendor el color de la piedra, los colores originales que habría tenido esta fantástica estructura.